Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a Mayuloc, ¿qué tal? A TK, ¿qué tal? Joder, ya se me lió. Empezamos bien, empezamos bien. Muchas gracias a todos por estar ahí. Vamos a jugar con drugos, voy a jugar hoy con vosotros, que sé que es una de las cosas que más os gusta, pegarme palizas, y es lo que vais a poder hacer hoy. Paco está en una racha de 20 derrotas seguidas, o 30. Está tirándose por los suelos, tirándose de los pelos, haciendo algo que yo ya no puedo hacer. Claro, ya. Yo mi racha de mis 20 derrotas ya la tuve. Se saldó con una de 20 victorias, así que bueno, se compensó. Así que todos los que estéis en rachas de derrotas, ánimo, seguro que se arregla, seguro que se resuelve con el paso del tiempo y con paciencia. Sorteo de aguacates firmados, ya se me van acabando, ¿eh? He hecho guacamole, me he comido un par de aguacates o tres por mi cuenta, he regalado unos poquitos aguacates, ya me quedan muy poquitos. ¡Ey! Buenas a todos y a todas, claro. Jesús Trujillo, JV Zamora, Leandro Lin, fan de Magibloteca, Weiner está también por aquí, Jorge T84, Nox Game, Duosiño, Naila Iki, que ha sido el primero en escribir esta noche también, Rodríguez Diegón, buenas noches. El código, por cierto, lo estaba preguntando precisamente Rodríguez Diegón, ya le he puesto el código en el chat, pero he decidido hoy, aquí debajo de mi jepeto, de mi cara,
poner el código, ¿vale? Para que lo tengáis ahí a mano, ¿vale? Para que me agregáis como amigo, a ver si llegamos y rompemos el juego. Estaban primero Duos y Chris, no sé cuál de los dos, y luego se ha añadido Odín. Así que vamos a empezar a jugar enseguidita, ¿vale? Y aquí debajo, en la parte de abajo de la imagen a la derecha, he dejado el correo electrónico por si queréis mandar vuestros dibujos para las camisetas conmemorativas de los 10.000 suscriptores. Bueno, pues ahí, a ese correo, ¿vale? Al 10k@magiblocktk.com. Está bien escrito, perfecto. ¿Qué os iba a decir? Os iba a decir una cosa. Estoy dudando el tema de las camisetas, cómo hacerlo. Es que he estado mirando, es que las tiendas online de camisetas, es cierto que hacen todo el trabajo. Venga, juguemos contra Chris. Es cierto que hacen todo el trabajo, pero a cambio salen súper caras las camisetas. Me estoy planteando pegarme yo la paliza, es un desastre. La verdad es que para mí va a ser un desastre logístico, psicológico y de tiempo y tal. Pero estoy pensando pegarme la paliza y hacerlas yo por mi cuenta, ir a un sitio, ir con el coche, coger una caja, invertir la pasta en hacerlas yo. O sea, lógicamente, ¿qué ha pasado? Se ha caído la partida con Chris. Obviamente supone que tengo que adelantar yo el dinero. Se ha bugueado. Se ha bugueado. Bueno, el caso, sí, se ha bugueado. Tengo que pagar las camisetas por adelantado y luego... Entonces, eso es una... Pero claro, en lugar de salir las camisetas a 25 euros, es que las páginas web esas de camisetas te cobran fácilmente 25 euros por una camiseta. Bueno, os las cobran a vosotros. Y luego a mí me dan 3 euros, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como es una cosa muy injusta, sale muy cara y yo creo que me estoy pensando... ¡Hey, buenas noches, Neo! ¿Qué tal? Bienvenido, creo que te había saludado. Joder, estás también por aquí. Y Giordano también, buenas noches. Y Goblin. Skeller, buenas noches. Pues mira, Skeller, tienes el código, mi código justo aquí debajo de mi foto, de mi imagen, ¿no? De mi webcam. Con ese código me agregas aquí como amigo, ¿vale? Y ya está, y me retas. Voy a jugar la Stompy, la monoverde Stompy. Es un mazo que siempre me ha gustado. Vale, empezamos fuerte. Otro mazo que tenía pensado jugar próximamente es la azul, la Thorius Flyer, vamos, que ya sabéis que me gusta muchísimo. Entonces me estoy pensando el tema de hacer las camisetas yo por mi cuenta. Para mí va a ser un palizón, va a ser poner mi dinero por adelantado, pero a cambio os van a salir mucho más baratas. Entonces es lo que me estoy planteando. Vamos con la Druida del Paraíso. Y ojo que viene Vivian el siguiente turno. Ah, counter. Counter y de los buenos, ¿eh? O sea, ojo, capturar la esencia ya no podemos atacar. Ese counter nos ha crujido. Sí, a eso me refiero. Hacer algún acuerdo con algún mayorista, que los hay, lógicamente. Va a contrarrestar el guardián de la cámara de crecimiento si tiene counter. Efectivamente, pero solo le quedan 3 cartas en mano. En cambio, las cartas que nos quedan nosotros en mano son muy potentes. Sí, la Thorius Flyer, pero bueno, no, la verdad es que parece que el mazo de Chris es una mono blue tempo, porque solamente hemos visto islas, así que seguramente sea mono blue tempo. ¡Oh! Místico murmurador nos cruje, este bicho nos parte por la mitad. ¡Ojo! ¿Sabéis que le parte por la mitad a una mono azul? Un Ceratops. El Ceratops le parte, son 4 ataques, no puedo hacer nada, ha perdido. Bueno, no podemos dar prisa, ¿vale? Buena partida. No atacamos porque, bueno, nos bloquea el 1-1, le pasan 2 del coleccionista de pieles, pero no merece la pena. A ver cómo nos gana pegando de 3 en 3. ¿Esto cómo era? Siempre que haces un hechizo instantáneo de conjuro, pone un token 1-1 volador. Vale. Vamos a ver si cuela el chorbo. Le queda una carta en mano. Venga, sí, vamos a jugar el chorbo. ¡Ey, buenas, Víctor! ¿Qué tal? Arrast, me alegro de verte por aquí. Estás siempre, ¿eh? Todas las noches. Estás muy enganchadito al juego, ¿eh? Se te echa de menos por aquí, por Madrid. Estás muy lejos ya de nosotros. Bueno, que bloquee el 1-1 me da igual. Vamos a poner otro 1-1 ahora. Pues ojo, la monoverde Stompy ya en el mes de enero ya demostró ser bastante buena. Ya es lo malo, que te pilla currando, ¿no? Pero bueno, como tú curras
¿Qué haces exactamente? ¿Tecleas código o estás más en parte creativa o tal? Bueno, el caso es que estás currando delante de un ordenador, te puedes permitir tener dos pantallas, una con Magic y otra con trabajo, ¿no? Pues el mazo este, esta Stompy que estoy jugando, por cierto, no la he puesto en EtherHub, la voy a poner ahora, ¿vale? Es una mono verde Stompy sin mucha historia. Vamos a probar a ver si contrarresta esto. Podría haber jugado Bestia Enamoradiza, pero mira, una Vivien puede ser más graciosa incluso. Y podríamos luchar o algo y matarle el Gatwick, pero bah. Hombre, la verdad es que si lo ponemos al Ceratops matamos antes. Y como digo, voy a pasar el mazo a EtherHub para que lo tengáis ahí debajo del vídeo, ya sabéis el enlace. Estoy viendo a ver si podemos movernos de EtherHub, porque EtherHub, la página, está muy bien, pero está en inglés, ¿no? Entonces estoy viendo si podemos movernos a una página en español. La página en español a la que me quiero mover, pues es la única que hay en español, sinceramente, que es mtgarenatop.com. Pero hace falta... está en beta, o sea, la página la acaban de empezar, están haciendo muy buen trabajo, pero le queda un poquito por delante. Aquí el bloqueo es muy fácil, así que bueno, atacamos con el Ceratops. No creo que nos mate él, ¿no? Pega 3 y 2, 5 y 1, 6 y 3, 9 como mucho, así que nada. lo siento, Chris. Es que llevo dos Ceratops en este listado. Como os digo, lo primero que voy a hacer, antes de nada, antes de continuar... no creo que haya pensado que podía girar el Ceratops. Es un poco injusto llevar Ceratops de base, pero es que es buena idea. Es que en el metajuego que tenemos... Como os digo, voy a poner el juego en inglés un segundito. A ver si los de mtgarenatop.com implementan un poquitito más algunas cositas en la página web y me paso a esa web. Es española y funciona muy bien y creo que merecerá la pena. Y no tengo que hacer este trasvase. Porque alguien me dijo antes en un comentario, ¿sabías que EtherHub coge los listados de mazos en español? Y dije yo, sí, pero no funcionan bien. O sea, es decir, hay cartas que fallan y entonces no las coge y te sale un mazo con 53 cartas, ¿vale? Da muchos problemas, entonces no me merece la pena. Vale, ya está pasado. Vale, buena partida, Chris. A ver contra quién voy a jugar ahora. Contra Duos. Duos lleva ahí un rato esperando. Voy a volver a jugar la mano verde Stompy. Ah, Rulli está jugando un mazo con Croxa. Genial. Ahora lo vemos. Que vas a retarme, ¿no? O me has retado ya. Hey, buenas noches, Dastering Game. Y por aquí alguien ha dicho que saludaba desde México. Sí, Skeller, pues gracias, bienvenido. No me suena tu nombre en el chat. ¿Es la primera vez que chateas o que escribes? Hey, Soul of Rack 2, ahora Rack 3. Buenas noches, ¿qué tal? Y Ventus sube, ¿qué tal? Buenas noches. Edosi, buenas noches. Merichan, joder, estáis entrando todos. Por cierto, ¿a alguno de todos vosotros os ha avisado Twitch por correo o algo del directo? Vale, arrastre, el pobre Víctor está ahí picando código. Bueno, esta mano es buena. O sea, todo lo que sea curvita, de turno 1, turno 2, turno 3, creo que está bien. Mañana hacemos draft. O Punto está preguntando antes, ¿cuándo un draft? Mañana hacemos draft. Tengo una ficha de draft y la vamos a gastar. Hace mucho que no juego a Azorius Flyers. Tengo que buscar... No, de hecho, no tengo ningún listado preparado a Azorius Flyers. Tengo que buscar un listado a Azorius Flyers que sea majete, que sea competitivo y lo jugamos. Mira, Chejovic le ha avisado la app del móvil. Dice. Vale, aquí tenemos varias opciones. Todas son buenas. Creo que voy a pasar de la Druida del Paraíso. Creo que vamos a meter un 3-3 en mesa. Siendo una Golgaria lo que nos enfrentamos, un 3-3 en mesa creo que va a estar bien. El móvil sí que avisa. Vale, gracias. Era un poco por curiosidad simplemente, ¿no? Pero os avisa porque habéis puesto las notificaciones, ¿no? Supongo. ¡Wow! ¿Qué es esto? Es una reanimator loca. Vale, se ha puesto en mano los gorrinos estos, ¿vale? Bien, creo que hemos hecho bien. Esto es un pelín más arriesgado que meter esto de aquí. Lo digo porque si nos matan en 1-1, por lo que sea, que puede ser...
este mazo, el mazo del rival, el mazo de dúos, tiene pinta de ser peligroso, pero también tiene pinta de ser un pelín lento. Vale, brotes de muerte. Muy buena esa carta, por cierto. Ahora sí metemos el 5-5 porque tenemos un 1-1 en mano. Este bicho no es malo del todo, ¿eh? Pues si estés pensando, ah, ¿qué haces con el rastreador del bosque salvaje ahí en ese mazo? No está mal. Vale, perfecto. Muchas gracias, Neo, por confirmármelo. Chorbo primero, decía Víctor. Hola, ¿qué es eso? Un 6-6. Qué tramposo. Joder. Es que nos ha jugado un 6-6 y ya no podemos hacer nada. Tiene 5 cartas en el cementerio. Esto hay que exiliar otras 4. O sea que el siguiente turno nos juega un Arachnir tela de cadenas. Wow. Se nos complica bastante la partida. A ver, si jugamos Druida del Paraíso. Voy a jugar Druida del Paraíso, sí. Y el rastreador, quizás. Entonces, el siguiente turno podemos hacer Vivien. Le matamos la arañita. No atacamos porque le estamos regalando la bestia enamoradiza ahí en el intercambio. Sí, el 6-6 bola escruta nos cruje, nos parte por la mitad. ¡Wow! Una Lamia profana tumbas. Muy buena esa, Jorge. Dice Jorge que hagamos una camiseta que ponga Mono Red, turno 1, campeón ferviente. Es que es cierto, es que siempre, a mí, yo cuando juego contra ellas siempre me hacen montaña, campeón ferviente, todas las partidas. Y normalmente en el segundo turno hacen montaña, otro campeón ferviente. O incluso dos. Vale, vamos a matar la Lamia esa y vamos a atacar con todo. Y que sea lo que Dios quiera. Le quedan 11 vidas nada más. Podríamos no atacar, pero es que ya digo, tiene la araña, tiene el Polucranos este. Tiene que bloquear al 5-5 y aún así le entran un montón de daños. Vamos a hacer esto. Si robamos tierra podemos meter el Ceratops con prisa y a lo mejor le pillamos 3 y 3, 6. Ojo, ¿eh? Esto cuesta 8, vale. Ojo que lleva rojo, dice Fan. Crecimiento de Hydra. Que si me parece preciosa tanto el dibujo como la habilidad, dice Fan. Sí, es una carta bastante chula. No es mi carta favorita, joder, pero últimamente la he visto jugar un par de veces. Ayer en el formato de construido de Teros, la vi jugar un par de veces e hizo su trabajo. No me estoy fijando mucho en lo que va el cementerio, pero me hago una idea, ¿no? O sea, un mazo interesante. Es interesante porque generalmente no se juega en verde-negro este mazo, Golgari, sino que se juega contra combinación de colores. Si ataca, pierde. Le pasan dos, le pasa esto y esto, pegamos de tres, no le matamos, pero si hacemos esto y le damos prisa, tiene que bloquear aquí, seguro. Vamos a hacerlo. Podríamos haber jugado dos o tres criaturas este turno, pero creo que es mejor así. Le damos prisa, atacamos con todo. Esto se convierte en 2-2. Puedo bloquear con el 2-2 al token 1-1 y con el 3-1 a nuestro 2-2. Esos bloqueos no son... Ah, bueno, igual 3-3 también puedo hacerlo así. Se queda a 1. Tiene 6 de maná. Ah, bueno, arrollar era otra opción, pero no tendríamos prisa. Arrollar para el siguiente turno, claro. Efectivamente. Bueno, hemos ganado, salvo que ahora haga yo qué sé, o sea... miedo me da. Imaginad que hace un destino, -4/-4 a todo. Puedo tenerlo. Puedo llevar Descubrir Destino. De hecho, no me extrañaría en una Golgari de este estilo. Llevar Descubrir Destino. Vale, pues no. La acólita de la aflicción recupera un permanente de su cementerio a su mano. Drena Draga 2 del top al cementerio. Vale, aquí puedo ganar una vida o dos más. Vuelvo a tener bloqueadores otra vez. Vale, gana vidas. Gana una vida.
y ahora no está ganado, ¿veis? No hemos ganado todavía. Él tiene buenos bloqueos. Vamos a jugar, antes de nada, este coleccionista de pieles. Y atacamos con todo. Tiene buenos bloqueos, efectivamente. Estos dos... Es que tenemos que atacar así. Le volvemos a dejar a uno. Ojo que tiene 7 tierras, va a poder jugar los heraldos. Esto crece ahora, ¿eh? Vale, entonces... ponemos token. Ponemos 5-5. Y tendría que jugar dos criaturas para no perder el siguiente turno. Vamos a ver si no las puede jugar. Vale, tierra más heraldos, pero no nos mata, ¿no? 7 y 8, 15 y 4, creo que pega 19, creo que nos mata. Un choque, sí, el choque verde, nos vendría de lujo. Hey, buenas noches, Macarn, ¿qué tal? Buenas noches. Darkaita, si quieres, me agregas, tienes mi código aquí debajo de la webcam, está mi código, me agregas aquí, te acepto como amigo y jugamos, y me retas, vamos, me retas y jugamos, que es como lo vamos haciendo todos. Vale, no está mal, not bad, un 12-12. Pero ahí se acabó. Ojo, que hemos ganado absolutamente in extremis. O sea, no se puede ganar más in extremis que esto. Le ganamos haciéndole un daño. No tiene nada aquí vínculo vital, ¿no? Que me haya perdido yo algo, ¿no? Hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. Ojo que ha estado a puntito de ganarnos y no ha hecho nada del otro mundo, ¿no? Sí, hemos hecho un par de partidas Nacho Eli con la mono verde Stompy, ¿no? Repenta, una camiseta que diga el Suffler está roto. Yo no soy muy de quejarme del Suffler, la verdad. De lo que sí me quejo es de que no salgo nunca. Pero no es que me queje, es que es un hecho estadístico comprobable. Sabéis que nunca salgo. ¿Quién estaba por aquí? Giordano y luego New Bidder. Venga, va. Juguemos con Giordano. Y con Giordano vamos a cambiar de mazo, ¿no? Vamos a jugar... ¿Qué será esto? Ah, ya sé lo que son. Mazos del suscriptor. Vamos a probar la Grixis Croxa, que ya sabéis que me gusta mucho Croxa y así le damos un poquito de caña al titán. Sí, sí, claro, agregadme. De momento tengo el... Dicen que el tope son 200 amigos. Camiseta de Tresferi también. Dicen que el tope son 200 amigos y a mí todavía no me ha llegado. Yo creo que tengo más de 200. Bueno, a lo mejor no son 200. De todas maneras tengo más cuentas, mi plan es empezar una... bueno, coger otra de las cuentas que tengo y empezar a agregar ahí más gente. Y entonces claro, los días de jugando con Drugos, jugaré con otra cuenta. Pero tendré que conseguir cartas, ese es el problema, tendré que volver a meter dinero, supongo. Este robo es muy bueno, lo vamos a dejar arriba, por supuesto. Le damos toda la curva, turno 2, o sea, fijaos, 2, 3, 4, 5, game over. GG, GG Giordano. Nos falta una cosa, que es tierra enderezada todos los turnos, que no la tenemos. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Uf. El canfurioso este no es muy bueno. Me da más miedo el arrecife despertado. Tiene dos. Lo que no tiene son tierras, ahora que me fijo. Ni rojas tampoco para jugar los... Hay que tal arrecife despertado. Vamos a dejarlos en el top. Como os digo, nos faltan tierras. Camiseta que diga, entra. Ok, pues menos 3, robo y para arriba. También está bien. Vale, TTV. No veo la solicitud. ¿Será que hemos llegado al tope? Te voy a intentar agregar, Darkate, ahora que has puesto tu código. Ay, perdón, siempre estornudo una vez por directo. A ver, yo te... ¿quién me lo ha puesto? TTV, ah, el bicho. El bicho, no me ha llegado tu solicitud, ¿eh?
pues tenemos que pagar otras dos vidillas, pero muy a gusto jugando este ladrón de cordura. Sí, Silfion. De hecho, esta semana ha vuelto a saltar el tema del Suffler. Ha vuelto a saltar la GG. Ah, bueno, que alguien me ha preguntado qué significa lo de GG, GG, good game. Se dice mucho. Vamos a ver qué le sale de ahí arriba. Muy bien, muy bien. Le va la rabia cuando vea ese color rojo que hay del cementerio. A ver, podemos hacer Atris ahora. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar rojo para jugar el Croxa. Espero que esto lleve alguna montaña. Vale, si llevamos una montaña. O no. Y vamos a por Atris. Tiene más sentido el Atris. Vamos a por Atris. Es que no teníamos rojo para hacer... O sea, o hacía Templo del Engaño, pero no podríamos hacer Croxa tampoco. Así que si no robamos Tierra Enderezada, no podemos hacer Ashiok. ¿Qué le vamos a hacer? Pues tu ID se ve, tu código se ve en la parte de arriba a la derecha. Hay dos espadas cruzadas, que es para retar a los amigos. Pinchas ahí y sale. Tierra y ladrón de cordura o carta desconocida. Pues vamos a elegir esto. Era otra tierra, ¿no? Era esta carta que ha ido aquí al cementerio, creo. El otro en tu cementerio, sí. Era una tierra, o sea, el templo de la malicia, y luego tierra y ladrón de cordura. Hemos acertado. Y además nos da la tierra para poder hacer Ashiok. Este Ashiok no es, este Atris no es muy bueno contra sus bloqueadores, la verdad. Vamos a ver, pensemos. Sigue sin maná rojo. Y parece que una de las claves de su mazo es el rojo. No me merece la pena atacar porque mazo un doble block solo mato a uno. Vamos a quitar un druida frondoide. Vale, podemos hacer ladrón de cordura y croxa, por ejemplo. Lo veo bien. Vamos a hacer un segundo ladrón de cordura y en croxa. Es un buen turno para ello. Tenemos en el cementerio ahora solo tres cartas, la verdad es que no son muchas. ¡Ey, Ocelote! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, me alegro de verte por aquí. Sí, Neo ha hecho eso, lo ha hecho bien. Ha colocado la tierra boca abajo para hacerme pensar que era algo bueno. A ver, Alex, te añado, ¿vale? El bicho Alex. No me llega tu solicitud, así que te la envío yo a ti. Con Chris se ha jugado. Te borro, lo siento. Así es de dura es la vida. Luego va New Beater, que lleva más tiempo esperando. Porque tiene 22 vidas. Bueno, porque ha jugado 3 Senador del Claro. Senador del Claro, claro. 3 vidas con cada uno. 25 vidas. A ver, New Beater, Ocelote, Ventus, Troglot. A ver si me acuerdo. Bueno, 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 bueno. Aquí es donde ya el oponente debería empezar a pensar en rendirse. Le vamos a dequear, ¿eh? Dame ese racife. No lo quiero. Bueno, ojo, a lo mejor sí lo queremos jugar. ¿Eh? ¿Estamos viendo su top? Podemos acceder a nuestro banquillo si le quitamos la de los deseos. Le vamos a hacer un Croxa. Echamos tierra al cementerio. Buscamos un pantano que no necesitamos casi azul ahora mismo. Le voy a jugar este... cuesta doble rojo, doble negro. No tenemos doble rojo, me acabo de dar cuenta. No tenemos doble rojo para esto. Pero no pasa nada. ¿Qué hacemos? Ya el Ashiok. Ojo, ¿cuántas cartas le quedan en su mazo? 31, le vamos a dequear. Cuidado con la marcha de los reflejos esa, me da miedo. Es que no tiene rojo. Qué mala suerte. Voy a hacer Croxa.
y vamos a hacer Arcife despertado y le vamos a sacar ventaja de cartas con sus propias cartas. Y me guardo Lasiok. Cuando juegue esto se lo podemos intentar subir a la mano después, más tarde. Y este Arcife despertado nos ha puesto en mano nuestro mentar. Sí, efectivamente, Jorge ha sufrido hoy en sus propias carnes el combo de los titanes combinados con Hashbringer, ¿cómo se llama? El 1-2 vuela con vínculo vital que impide que salten a pila las habilidades de entrar en juego de las criaturas. El Hashbringer, me sale el nombre en inglés pero no me sale en español. La emisaria, de repente dice emisaria, pues la emisaria. A ver, Rodríguez, Digón, te agrego, ¿vale? Es que me gustaría que me agregaseis vosotros a mí para que no tuviese yo que andar haciendo el trabajo. Vale, veamos. Bueno, aquí tenemos el segundo mana rojo para hacer el Croxa, pero ha robado cartas. Le vamos a ganar por dequeo. Yo creo que vamos a intentar ya ganarle por dequeo directamente, ¿no? Otro Croxa. Y otro. Vale, pues con dos manas negros le tiro un Croxa. Venga, descártese usted, por favor. Vale, pues con maná azul y maná negro. La verdad es que da igual en los colores que use, ¿no? Le vamos a tirar otro Croxa. Le estamos matando con sus propios Croxas. Ojo, que él también tiene un montón de cosas en el cementerio que puede recuperar o jugar con escapatoria o con recargar. Mega Druida Frondoide, da ventajita de cartas. Un Ashiok. Ya tenemos dos Ashiok en mano que no estamos usando. Venga, tierra girada. Templo para abajo. Le estamos dando de Croxas a nuestro rival. Está siendo muy gracioso, pobrecillo. Ahora Giordano nos gana. Juega la marcha de los reflejos y game over. A ver qué hace esto, porque es la típica carta meme que hace meses que no juego. No le voy a dejar ni intentarlo siquiera. O sea, es que es... Le quedan en el mazo 20 cartas, ¿eh? Otro Croxa, pobrecillo. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Le queda una carta en la mano, ¿de acuerdo? Entonces. Juego esto. Pago dos vidas. Con doble negro, por ejemplo, le juego otro Croxa. Le quitamos la mano. Le quitamos la última carta de la mano. Y jugamos el Ashiok. Y le subimos a la mano la marcha de los reflejos. Se la tiene que descartar. Bueno, la exilia realmente. Madre mía, pobrecillo, vaya paliza, le está cayendo. La carta favorita de Mono Black, es cierto. Todos los vídeos de Mono Black son con marcha de los reflejos. Sí, hay un vídeo en el que con marcha de los reflejos pega de 100 millones o de 1000 millones o de lo que sea y rompe el juego y todo. Que ese vídeo yo lo vi y da la sensación de que está trucado, es decir, que está jugando contra alguien conocido o algo, porque es el oponente, en lugar de conceder, está como 50 turnos o 50 minutos viendo cómo el otro monta ahí 50.000 criaturas y todo. Es como jugar contra Sparky, ya me entendéis, ¿no? Esta carta también se la vamos a quitar de la mano jugando el Croxa que tenemos en nuestro cementerio. Ojo que le quedan 13 cartas, le vamos a matar por dequeo. Va a molar más matarle por dequeo que cualquier otra cosa. Marcha de los reflejos con los 7 enanitos. A ver qué tiene él. Tiene, para empezar, los. ¿Cuántos tiene los 4 Croxas en el cementerio? Un par de Can Furiosos. A nosotros nos quedan solamente 14 vidas. hemos pagado muchas vidas con las tierras. Es un mazo de elementales. A ver, o sea, ojo, si le sale la marcha de los reflejos y empieza a jugar elementales, pues puede hacer burradas, claro, ese mazo. De hecho, al ser cuatricolor, claro, es que eso, el mazo de Giordano es muy complicado. Muy complicado que salga realmente bien, ¿no?
Hey, buenas, Dan Miatán. Y por cierto, si alguien no le ha saludado o no le ha dado las buenas noches, le pido perdón. Ah, no tenía puestas las alertas. Las he quitado y ahora me arrepiento de haberlas quitado. ¿Veis? Es que en los vídeos que grabo todos los días para YouTube, saltan últimamente las notificaciones porque se me olvida quitarlas. Y hoy las he quitado y he dicho, va, luego me acuerdo de ponerlas. Pues se me olvidó ponerlas. Así que si alguien. De hecho, puedo ponerlo. Puedo poner las notificaciones previas. Si encuentro cómo, las puedo activar ahora. Y las puedo hacer saltar otra vez. Pero ¿cómo era eso? A ver si lo encuentro. Nos ataca a Ashiok. Vamos a hacer el. Vamos a salvar ese Ashiok. Nos pasa solamente uno. Ah, sí, ahora está bien bloqueado. Vale, como decía, ahí voy a intentar activarlo. Ojo que tiene dos cartas en mano, ¿eh? Y tiene también la marcha de los reflejos. Lo que no tiene son cartas en el mazo. Esto mismo. Vale. Podemos jugar a otro Ashiok, por ejemplo. Pero vamos. No tenemos cinco cartas en el cementerio para exiliar el Kroxa. No podemos hacer Croxa, lo hagamos como lo hagamos. Bueno, sí. Si jugamos la Zap, hacemos escrutar, tiramos la carta del top al cementerio y nos da para el Croxa. Ahora veis, Shivi nos está haciendo ahí una raid con cuatro personas. Muchas gracias a Shivi por el hosteo. Le quitamos una de las dos cartas de la mano. Y nos llega para jugar su propio Can Furioso. Vale, pues a ver si no nos comba. Yo creo que no nos puede combar, ¿no? Porque gasta todo el mana en jugar la marcha de los reflejos. Y después de eso, pues ya no le llega para nada más. Bueno, jugamos el Herbívoro Arbóreo para poder bloquear y listo. Y como digo, voy a ver si consigo encontrar la forma, cómo se hacía. Cómo se hacía para poner las notificaciones previas al comienzo. Hay una opción, pero no recuerdo ahora mismo cuál era. Es que la tengo quitada. ¡Ey, qué ha saltado, qué ha saltado! ¡Ah, justo no estoy viéndolo! ¡Ey, Leandro Lim ha donado 1 euro! Muchísimas gracias, Leandro. Muchísimas gracias por el apoyo al canal y por todo lo que haces. Y por la donación, por supuesto. Muchísimas gracias. Ah, aquí está. Creo que es esto, a ver. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, muy bien, ahí lo tenemos. Ya no puedo poner las notificaciones anteriores, no me salen, lo siento. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y bueno, buena partida, Giordano. Ha sido un poco loca la partida. Pero ha estado bien. A ver, ¿quién venía a continuación? Newbeater es el que más tiempo lleva esperando. Vamos a jugar contra Newbeater. Vamos a cambiar de mazo porque es un mazo un poco lento y un poco pesadito. Y vamos a jugar algo. ¡Ey! Otro mazo de Croxa, ¿vale? Pero este es distinto. Ya sabéis que me gusta mucho Croxa y que estoy probándolo y practicándolo y probando cositas y tal. Sí, bueno, es verdad, como dice Leiter, no han sacado ninguno de los artefactos. Sí han sacado un artefacto que exilia cementerios, en Teros. Lo que pasa es que han reeditado, o sea, han sacado uno que es peor que los que ya había, no tan buenos. No me acuerdo cómo se llamaban. No One Arch. Solicitud y MP enviado. ¿A través de qué? Por cierto, hoy tenemos sorteos también, ¿vale? Ah, mira, aquí lo puedo mirar. Vale. Muchas gracias a Sassler, ¿vale?
por seguirme en Twitch, que no ha saltado la notificación antes. Lo digo ahora. Y también a Hugo DC, muchas gracias también. Y Leandro, muchísimas gracias por la donación de un euro. Vale, lo tenemos todo controlado. Perfecto. Vale, tenemos gato, tenemos horno, la mano perfecta. A ver, realmente el mazo que estamos jugando, este mazo es un mazo... ¿Por qué he hecho esto en lugar del gato primero? O el cloaca huesos, me he equivocado. Es una Rakdos Sacrifice con 4 Croxas, ¿vale? Tampoco tiene nada del otro mundo. Y sí, efectivamente, ya hemos empezado mal porque... Porque tendría que haber jugado primero el cloaca huesos y ya estaría pegando de 2. Ahí me he equivocado yo. Clotis va exiliando el cementerio, pero muy despacio, muy despacio. Va a ser prácticamente un mirror esto. Ojo, qué buen robo. Vamos a meter ya en mesa el Diablo del Caos. Antes de hacer Diablo aplasta huesos. Quitamos el bloqueador de en medio y pegamos dedos con el cloaca huesos. Y diréis, pero si estás jugando una Rakdos Sacrifice. Sí, pero con Croxa. Lo que pasa es que el Croxa no nos ha salido. Muy buena, Odín. Sí, ha habido cartas para controlar el turno del oponente, como el Mind Slaver, el esclavista mental. Pero obviamente no existe la opción de que el oponente se rinda. Lo que controlas es su juego, ¿vale? No puedes controlar sus decisiones respecto a la partida, ¿no? Le porro un nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Me han dicho que es poco bueno el Diablo del Caos con el gato y el horno. Si es que... No sé si esto es muy eficiente, pero vamos a hacerlo igualmente. Le hemos dejado ya 8, es que se ha perdido. Es posible que esto falle, ¿vale? Puede que no tiren ninguna criatura al cementerio. Sí, sí ha tirado criaturas. Pon un 2-2. Sí, es verdad, Ocelote, tienes razón. La nueva colección, ¿cómo se llama? Unsanctioned. No se ha hablado nada de la nueva colección de broma de Magic. No sé si la han sacado ya entera o solamente ha habido unos poquitos spoilers, pero ha tenido poco impacto en la comunidad. Las tierras tampoco han llamado mucho la atención porque una de las gracias de esa colección siempre son las tierras y en este caso tampoco han sido tan llamativas. Cada juego significa que otro Planeswalker y si no puede hacerlo descarta una carta, pero sí que podemos hacerlo. Vamos a sacrificar el cloaca huesos, que es más importante, yo creo. Le hacemos un daño a él. Bueno. ¡Ah, no! Los dos daños al difunde plagas, claro. Bueno, da igual, porque vamos a sacrificar también el familiar del caldero. Daba igual hacer dos daños a él o a la criatura, porque luego hacíamos lo mismo con el gato. Y creo que ya es letal, ¿no? Este mismo turno, creo. Sí, ya es letal. ¿Tienes algún truco o no? No creo que haya nada por un mana negro que le haga ganar vidas. Es más de lo mismo, sacar cosas para sacar la pasta a la gente, sí. Sí, eso que ha tenido poco impacto la nueva colección de broma. Siempre llama bastante la atención. Bueno, buena partida. A ver quién estaba por aquí. Estaba Ventus, estaba Ocelote. Creo que estaba antes Ventus que Ocelote. Si me equivoco, perdonadme. Voy a probar otra vez el mazo de Croxa, de sacrificio, a ver si nos sale. Gato y horno, qué asco, lo siento. Va a ser la última de gato y horno que jugamos esta noche, tranquilos. Joder, fan, a ver, es que no puedo leerlo todo. Ah, vale, que estás jugando contra una monorred y te ha hecho montaña campeón ferviente. Pero es que lo hacen siempre. Siempre, siempre, siempre. En todas las partidas hacen exactamente eso, siempre. Es
increíble. Bueno, Ventus, venga, juguemos. Salimos nosotros, esta vez voy a hacerlo bien. Mira, ya tenemos mana rojo. La partida anterior hemos llegado a tener rojo. Sí, sí, que hemos llegado a tener mana rojo, pero hemos empezado sin él. Vamos a ver esta juerguista de Rixmadi. ¿Me la juego y me descarto el pantano? Me la juego y me descarto el pantano, venga, va. Y Mr. Sink, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Pues no hemos robado la tierra, aquí me he colado yo. Quizás tendría que haberme descartado el gigante aplastahuesos o el gato. Espero no tener que arrepentirme de esto a largo plazo. ¿Sabéis? ¿Sabéis cuál es el truco para que os salgan las cartas? Hay un truco para que os salgan exactamente las cartas que queréis. En Magic. En Magic físico, claro. En Magic Arena no funciona. Cogéis dos cartas, las que sean. Ay, ya, no tengo aquí cartas ahora. Yo tengo esto. Cogéis dos cartas, ¿vale? Las que sean. Hacéis así. Las juntáis y las vais a robar siempre juntas. Entonces, los mazos de combo, el truco es ese. Si no conocéis ese truco, es uno de los mejores trucos para Magic físico. Vale, se ha descartado una ansia de sentido. O sea, que está jugando azul-blanca de control, ¿eh? Y luego decís que yo doy asco. Sí, es que la surcadora es muy buena. La surcadora de sueños es muy buena. O marcar las cartas como el japonés. La verdad es que marcar las cartas es súper fácil y es casi indetectable. Ah. ¿Os acordáis que tenía una tercera tierra y me la descarté hace muchos turnos? Yo también me acuerdo de eso. Me acuerdo de cuando descarté una tierra que ahora... que ahora me falta. Vaya fail. Ah, sí, eso se hace trampas, ¿por qué? Ah, no lo sabía. Yo pensaba que era legal. No sabía que habían prohibido lamer cartas. En serio, ¿qué regla te prohíbe lamer tus cartas? Ninguna regla. Por tanto, no es hacer trampa. Soy el genio que se ha descartado la tercera tierra y no la ha vuelto a robar en toda la partida. Supongo que nos va a tirar una ira y nos va a matar estos dos bichos algún día. Estás alterando que no puede haber un orden aleatorio de las cartas. No estoy de acuerdo. Si barajas bien... O sea, es decir... a ver, la gente que juega a Magic come muchos donuts, por ejemplo, ¿vale? Por decir un ejemplo cualquiera. Juego los dos gatos para rellenar el cementerio porque si no robamos la tercera tierra estamos perdidos igualmente, ¿vale? Si él ahora tira una ira y nosotros robamos tierra y hacemos Chandra, también ganamos. Tiro la ira. Pero si robamos tierra y hacemos Chandra, ganamos. Estamos entre dos tierras malditas, ¿eh? O sea, es decir, lo que decía. ¿Qué hace uno cuando juega a Magic? Se compra unos donuts de chocolate, un cubo de alitas de pollo, se llena las manos de grasa, juega y las cartas, las fundas se pegan un poco. ¿Es suficiente razón eso para decir que alguien hace trampas? Es sucio, lo mires para donde lo mires. Yo nunca, jamás en mi vida he hecho trampas ni haré trampas, porque soy una persona, soy muy orgulloso. Venga ya. Y siempre digo, prefiero perder a hacer trampas. Es que prefiero, una de las frases que mejor describe un comportamiento, y buenas noches Berto, ¿qué tal? Es, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Siempre lo digo. Venga ya, no me lo puedo creer. Y aquí no se puede decir que el sufre esté roto. He sido yo el que ha descartado la tercera tierra. Madre mía. Ha sido un pequeño gran fallo, sinceramente. Ahora hace absorber a esto. No hay absorber a eso.
Nos puede dar la vidilla esto, ¿eh? Pues puede que le gane el horno de la bruja. Tira las dos para abajo, muy urgentemente, parece. Vamos a sacrificar el cloacahuesos y vamos a devolver gatos. O sea. Vale, aquí gana dos vidas, es verdad, con el nacimiento de Meletis. Buenas, Mercurio, ¿qué tal? Bienvenido. Esta partida no está perdida. Tiene muy poquitas vidas. Si lo vamos ahora a otro horno, o por fin una tercera tierra. Es que fijaos lo que tenemos. A ver, venga, tercera tierra. Supongo que bloqueará, ¿no? Pero bueno, por si acaso. A descartar un diablo del caos. Creo que es mejor la Chandra. Yo no creo, sinceramente, que el Souffler esté ni manipulado ni roto. Yo creo que las partidas, la verdad es que lo que te sale del Souffler del Magic Arena me parece razonable todo. O sea, me parece más o menos normal. Ah, es cierto, si tiene un Arset fuera. Ni siquiera hemos podido robar carta extra. Ha sido una partida tristísima. He sido yo el que me he descartado la tercera tierra y no la he vuelto a ver nunca más. Ha sido un fallo mío. Bueno, buena partida. Y no me están llegando, si alguien está añadiéndome como amigo, no me están llegando las solicitudes. Bueno, ¿quién habíamos dicho? Aquí ya no están los mismos. ¿Quién estaba aquí? Ocelote. Ocelote, no estás aquí. Antes me estabas retando. ¿Ya no quieres jugar o qué? Sí, no lo podíamos robar, no me he dado cuenta. Ya lo he hecho a la desesperada y ni me he fijado en eso. Muchas gracias, Mr. Sync. Vamos a darle a. Venga, a Sion Luz. Voy a jugar otra vez con esta. Pues lo siento, no creo que te vaya a poder ayudar yo. Si has hablado con el servicio técnico y ellos no saben darte una solución a eso, yo lo que digo a la gente es desinstalar el juego, lo vuelves a instalar, es que es lo único que puedo decir. Yo te diría, fórmate el ordenador. Vale, estaba Ocelote antes, que no ha salido. Fórmate el ordenador, usa otro ordenador. ¿Quién no tiene un par de ordenadores en casa? Pero es que Magic Arena a veces da estos bugs y no permiten jugar. Hey, Odín, te hiciste un 7-0 en draft. Enhorabuena. Muy bueno. Si hay algún comentario en el chat que se me ha pasado de lo que sea, lo siento. Ya sabéis que es muchas. Fan de Magic Biblioteca. Fan dice que prefiere, en lugar de morir de pie o vivir. O sea, vivir. O sea, en lugar de morir de rodillas. O sea, en lugar de morir de pie que vivir de rodillas, prefiere descansar sentado y ya está. Esta mano es invencible. Sí, efectivamente, Neo. Con esa tercera tierra. Uy, no me he dado cuenta que no teníamos mana negro para jugar el cloacahuesos. Igualmente la mano no es mala. Vamos a ver qué juega él. Oh, bueno, roja agresiva, no fastidio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es que el gato le humilla muchísimo. O sea, horno gato y concede, ¿no? Fijaos lo que tenemos además. El gato le. O sea, horno gato. O sea, no sé si realmente puede hacer algo contra esto, la mono roja agresiva, pero lo tiene muy difícil. Ojo que lleva rojo. Montaña, campeón ferviente. Si es que os lo digo, si es que vienen de la mano las dos. Es casi como hacer trampas. O sea, no me digáis que no la mido las cartas. Ha lamido. Ha hecho montaña, campeón ferviente. Y le han salido juntas. ¿Casualidad? Lo dudo.
es que te puedes permitir incluso. No me gusta nada la Juerguista de Erexmadi. No sé por qué este listado que he cogido de Rakdos de sacrificio lleva Juerguista de Erexmadi. No me está gustando nada. Se lo voy a quitar ya este turno. Se lo quitamos ya este turno, lo sacrificamos y listo. Y si ahora juega un Anax, el Anax lo podemos matar con el jinete homicida. Y bueno, pues molaría también quitárselo, pero bueno, ya está hecho. Si no roba Anax, o sea, es decir, prefiero interactuar con una carta que sé que tiene ya en juego a no interactuar sencillamente y perder el turno. Es que la Juerguista de Erexmadi esta no la estoy entendiendo mucho. A lo mejor si vaciamos la mano, la empiezo a entender. Sí, efectivamente, al final Naila Eki me estaba poniendo eso, que le robase la cafetera. ¿Veis? Ahí está el Anax. Que sabíamos que venía y tal, que me podría haber esperado, pero. ¿Y si no tiene Anax? Entonces, ¿qué? Has como perdido el turno, ¿verdad? Ojo, sabéis que el Crossa lo puedes sacrificar con el horno, ¿verdad? No sé si matarle el Anax ahora que no es tan preocupante. Venga, lo voy a matar. Perdemos dos vidillas. Podemos incluso atacar con el cloacahuesos. Incluso podríamos atacar con el gato, pero. Bueno, ojo, no es tontería atacar con el gato. El problema que puede venir ahora. Efectivamente, si lo estáis pensando, es que puede llegar a hacer incluso un filo ascua. Y en todos los problemas empiezan a crecer. Segundo campeón ferviente, ¿veis? Tendría que haberme guardado el gato sin atacar. Ahora me como aquí 5. A ver, dice Leiter que hay un goblin que está en estándar, pero que no está en ninguna colección en rotación. No sé de qué goblin hablas, o sea, si no está en ninguna colección de estándar, no puede estar en estándar esa carta. Así de sencillo. Pues ahí viene otro Anax. Aquí tenemos dos opciones, podemos jugar el jinete homicida. O el Croxa. Jinete homicida o Croxa. El jinete homicida es una buena opción para este turno. Pero es que no quiero que gaste esas dos últimas cartas y que no se las hayamos quitado de la mano. Voy a poner el control por si acaso, que no me fío. Lo sacrificamos, ponemos dos tokens de comida. Quito el control. Él se descarta una carta de la mano, que es un choque. Bien, buen intercambio. Y jugamos un cloacahuesos también. Pagamos automáticamente. Quito el control. Vale, y no atacamos. Y bueno, si le queda ahí un filo ascua, lo mismo nos acaba ganando. Hey, buenas noches, The Baker Dog. ¿Qué tal? Bienvenido. Ah, vale, es verdad, no me acordaba de la colección de arena, es cierto. Es cierto, hay unas poquitas cartas que son exclusivas de Magic Arena de las cuales no me había acordado. Recuperamos el gatito. Podemos bloquear. Yo creo que a Anax, por ejemplo.
No sé hasta qué punto existe la posibilidad de que le ganemos atacando. Lo que sí va a hacer es bloquear con el cloacabuesos al otro 1-1. Pesadito, ¿eh? Ey, AdaCX, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Voy a bloquear ahí. Y ojo que nos entre. Joder, es que son 8 de daño, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasa? Que si robamos tierra y hacemos juerguista de Rixmadi, robamos 3 cartas. Él está girado completamente. Venga, va, vamos a hacer esto. Hago este bloqueo para ahorrarme un daño y además también para que tenga más difícil jugar Filoasqua en un futuro. Y no voy a hacer el gato porque me voy a esperar a su turno. Vale, el horno es casi lo mejor que podemos robar realmente. Nada, robamos carta. Robamos una carta y ya está. Otro juguista de Rixmadi. Vale, perfecto. Pues creo que vamos a atacar. Podemos hacer doble gato. Al final la partida se ha complicado. Pero no ha robado Filoasqua. Con Filoasqua nos habría ganado, ¿eh? Vale, juega al gigante. Devolvemos gatete. Sacrificando token de comida. Bloqueamos ahí. Bloqueamos ahí. Es un bloqueo un poco malo. Así nos baja a 6. Nada, vamos a hacer solamente este bloqueo. Sacrificamos al gato. Es que le matamos solamente con el horno y los gatos, realmente. Y si robamos tierra, no podemos hacer el Croxa. Quizás podríamos haber bloqueado. Ahora ya sí. Vamos a hacer gato otra vez. Para hacer el drenar vida de uno. Y por primera vez en la historia de la humanidad. No, lo más inteligente sería jugar al Jinete Micida, sinceramente. Pero quiero robar 3. Quiero robar 3. Creo que es la primera vez o la segunda en toda la vida que consigo robar 3 con el juerguista de Rixmadi. No atacamos. Si no roba Filoasqua, o sea, si roba una Filoasqua hemos perdido. Pero si no roba Filoasqua, creo que ya somos letales el siguiente turno con todo lo que tenemos en mano. Creo, ahora lo veremos. Vale. Puede que tenga un Filoasqua, ¿eh? Con 2 montañas, ataca con los 4 y le valdría. Muy mala señal. Esto es muy mala señal. Con esto pegaría de 14. Hey, Fox and Lee, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Así, pero si tiene filo. Si justo ha robado Filoasqua, hemos perdido igualmente. Vamos a saberlo en un segundito. Es que pega de 14. ¿En serio? No tienes nada. No tienes el Filoasqua. Todavía puedo jugarlo. Me podría haber esperado el dañar primero, que ahí me he colado yo, me he adelantado. Nada, si solo haces eso, no va a ser suficiente. Bueno, ojo, que tampoco hemos ganado todavía. A ver.
queda una carta en mano. Ojalá no le quedase ninguna carta en mano. Ah, sí, la va a jugar. Un choque al gato. Vale. Vale. Croxa más gato. ¿Perdemos o no perdemos? O hacemos jinete homicida. Con el gato lo hacemos 2. Bajaría a 3. Es que le dejamos a 1. Y con... no. Con Chandra tampoco. Con el gigante le hacemos 2 a él. Vale, estamos otra vez igual que antes. El gato no podemos jugarlo. Me estoy montando una película que no es. Con el Croxa bloqueamos aquí, nos pasan 8 y 2, 10, pero podemos sacrificarlo y poner tokens de gato y recuperar el gato, así que creo que no perdemos. Tiene que top deckearse algo él. Es que no nos llega. Oh, espérate, sí nos llega, claro. Le hacemos 3 más 2 gatos, claro, sí, efectivamente. Sí, sí, me estoy poniendo... ¿Alguien lo ha puesto en el chat? Sí, ¿verdad, no? No, no, Croxa, le hacemos perder 3 vidas, ¿vale? Por el Croxa. Lo sacrificamos. Devolvemos el gato al juego. Sacrificamos el gato. Ahí está. Es que estaba. Yo tenía la sensación en la cabeza de que habíamos ganado la partida de alguna manera. Y solamente había que pensar cómo. Eso es, Croxa le hace 3 daños. Devolvemos 2 veces el gato. Y. Game over. Vale, vale, bien, bien. Buena partida, Ocelote. Sí, efectivamente, ya en el chat algunos ya lo estabais poniendo, ¿no? La jugada óptima, la jugada correcta. A ver quién estaba por aquí. Sion Luz, que al final no pudimos jugar, ¿verdad? Voy a cambiar de mazo, que ya he jugado unas pocas partidas con el mazo este de Croxa. Y tampoco es que haya sido la bomba. ¡Ey! Hace mucho que no juego Temur de Aventuras. Vamos a jugarla. Vamos a jugar esta Temur de Aventuras, que hace mucho que no la juego. Y, ojo, después de esta partida hacemos sorteito, ¿vale? No sé qué voy a sortear. 6 sobres de algo. No sé de qué colección exactamente, ¿vale? Porque tengo varias colecciones ahí a la espera. Y a lo mejor es de alguna colección tipo, yo qué sé. No sé, o sea, en plan el Drain o incluso la Guerra de la Chispa o algo por el estilo, o M20. Bueno, nos la vamos a quedar. Sale nuestro oponente, pero bueno, aún así la mano está bien. Después de esta partida, sorteito, ¿vale? Que se me olvidó hacerlo ahora. Tendríamos que haberlo hecho ahora. A ver, entonces, ¿a quién tengo por aquí? Es que hay gente que desaparece de la lista. Es el Magic Arena que los hace desaparecer. Buah, es que este mazo, la Temur de Aventuras, me sigue pareciendo el mejor mazo del formato. No sé por qué no se juega nada. Verde, blanca, negra, qué raro, ¿no? Es que fijaos, siguiente turno, los gigantes Estadio de Habichuelas hacen una burrada. Buscarte 2 tierras. Hombre, ese cáscaras. Nuevo suscriptor, muchísimas gracias. Y gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Muchísimas gracias por el apoyo. Bienvenido. Es la primera ocasión, pues me alegro un montón. Siempre me olvido el sorteo, lo sé. No merezco la vida. No sé qué está jugando Sion Luz, pero me da miedito. Voy a buscar una montaña por si queremos gastar un gigante. Fijaos ya lo que tenemos. Es que este mazo es una burrada. Y luego ya los huir a las tierras salvajes dentro de un par de turnos van a ser bestiadas de cartas. Azorius Flyers. Es que hace mucho que no la juego. Tengo que buscar un listado actualizado. Es que como hace mucho que no la juego, la tengo totalmente desactualizada. Nos da igual. Lo podemos matar. Es lo que os decía, que es que esto es una burrada, este mazo. El mazo de aventuras es una locura, es que convierte todas las cartas en brutales. Obviamente, lo más inteligente es hacer esto. Bosque Isla, por ejemplo. Tenemos 4 de maná. Entonces lo más inteligente otra vez va a ser simplemente jugamos el gigante, ya tenemos una amenaza en mesa. Y yo qué sé, siguiente turno podemos jugar ya un gigante tallado de habichuelas, Cromledge, huir a las tierras salvajes, ventaja de cartas, ventaja de cartas, ventaja de cartas. A ver, un listado de Azorius Flyers.
Estoy pensando si es posible una White Flyers. A ver, por aquí hay una. Por aquí hay otra. Vale, ya tengo un par de mazos. Ahora los miramos, ¿vale? A ver si merecen la pena estos mazos. What? Ahora de repente juegas criaturas. Creo que vamos a jugar el Cromlech. Lo podríamos haber jugado antes, pero bueno, no habría habido mucha diferencia. ¿Sabéis lo aburrada que es un Cromlech en este mazo? Ah, Palverasi, este mazo es una Temur azul, roja, verde de criaturas de aventuras, trébol de la buena suerte y básicamente eso. Es un mazo de ventaja de cartas, de valor, como me gusta decir. Palverasi, me mandaste una Mardu de aristócratas hace como un mes. La habré visto y habrá quedado descartada. Y ya no porque el mazo sea bueno o sea malo, sino porque posiblemente lo que ha ocurrido es que... Hey, Mr. Guille, no os he oído, muchas gracias. Lo que ha ocurrido es que seguramente me hayan mandado muchos mazos parecidos, ¿vale? Entonces al final tengo que acabar descartando algunos. Este mazo es absurdísimo. Como estáis viendo. Tengo 2, 4 y 3, 7. Vale. Venga, y ahora aún no irán las tierras salvajes. Joder, ha salido solo una tierra. O sea, fijaos la ventaja de cartas. Tengo una carta en mano. No sé cuántas. Tengo como... ¿Cuántas? 5 exiliadas de aventuras. Y luego otras 4 cartas más, que son todo ladronzuelos atrevidos y hadas de los deseos, y otro ir a las tierras salvajes. Vale, qué rabia, nos ha matado el posadero de Extremoduro. Todavía hay gente que me dice en los comentarios que se dice Extremuro, no Extremoduro. Me lo dicen mucho en los comentarios. Igual que en los comentarios hay mucha gente preguntando: oye, ¿cómo consigues las tierras full art? Ni siquiera he pensado la jugada. Realmente, o sea, es por gastar las cartas que tenemos en mano, simplemente. No me había fijado que se había parado nuestra prioridad. Y esto cuando acaba... Vale, nos da igual. Un pum pum. ¿Qué más vamos a jugar? Esto no. Vamos a jugar esto como criatura directamente, yo creo. Vamos a jugar esto como aventura. Pillamos 2 cartas del banquillo. Que yo qué sé. Yo qué sé, las que queráis. Venga, un Filoascua. Lo podríamos haber pillado antes el Filoascua. Habríamos ganado, no me he dado cuenta. No se me ha ocurrido pillar el Filoascua. Y como tampoco tiene nada nuestro oponente, pues es que nos da un poco igual. Una Chandra. Venga, va, una Chandra. Y esto, venga, va. La verdad es que... Nos quedan 29 cartas en el mazo, pero es que tenemos en... ¡Ey! Buenas noches, Starwitch Rica, ¿qué tal? Oscar dice que se dice Extremuro. Y Palverasi pensaba que se decía Extremoduro. Es que ha insistido tanto en eso. Palverasi pregunta que si jugar a Magic Online es rentable. Magic Online, si eres un muy buen jugador, en su día era rentable. Magic Online lleva 17 años entre nosotros, pero es muy caro. Porque es que alguien lo ha preguntado hoy en algún comentario de algún vídeo.
Magic Online, un sobre vale $4. Valen lo mismo los sobres del Magic Online que en la vida real. Y por tanto, las cartas de dentro del juego, más o menos un mazo, vale también algo parecido a lo que valen en la vida real. Vamos a dejar a ver cómo bloquea y hacemos filo Ascua. Hey, Skynor, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Entonces, Magic Online era rentable hace unos años si eras muy buen jugador y ganabas muchas partidas, muchos torneos, etcétera, etcétera, pues podías jugar Magic Online y más o menos lo ibas rentando y hacías lo que solíamos decir, o lo que se solía decir, que era irte infinito. Irte infinito en Magic Online es ganar tanto que los costes de jugar los superabas con las ganancias de jugar, y entonces podías comprarte pues todas las cartas del juego, acumular dinero, porque había un dinero real, bueno, un dinero virtual de Magic Online que se pueden vender, los tickets del Magic Online, que valía $1 cada ticket. Este mazo es que es muy bueno. Vamos a hacer el sorteo. Bueno, buena partida, Sion Luz. Y vamos a hacer el sorteito, así que os quiero ver a todos en el chat como locos, escribiendo sorteo, o escribiendo lo que queráis, y al ganador le paso el código después, más tarde, ¿vale? A ver. Aquí se ve la pantallita de siempre, ¿no? Voy a pillarme la botita de agua mientras escribís todos en el chat lo que queráis. Preferiblemente la palabra sorteo, aunque da igual. Cojo el agua y continuamos. Dadme un segundito. Bueno, pues para los sorteitos de hoy. Los sorteitos de hoy. Ahora os digo quién los patrocina, ¿vale? ¿Paco ha venido? ¿Paco ha entrado? No me lo puedo creer. Estaba yo preocupado porque Paco no ha dado señales de vida esta noche. No, Paco hoy tendría cosas mejores que hacer porque le voy a poner falta. Luego voy a pasar lista y le voy a poner falta, que hoy no ha venido. Venga, 76 personas elegibles. Hay 150 en el chat. Somos 150 en el directo. Así que lo que salga. En 5, 4, 3, 2, 1. Y el sorteo de 6 sobres se va para... ¡Pum! Mr. Sync, hombre, qué casualidad. Vale, te anoto y ahora mismito te paso el código. Bueno, el código te lo voy a pasar al final del vídeo, ¿de acuerdo? Pero te voy a buscar ya. Vale, te busco. Y luego te doy el código. Porque tengo que escribirlo a mano, sinceramente. Y os comento. El patrocinador de los códigos de hoy es Oscar. Oscar no sé más. Oscar, muchísimas gracias por los códigos que nos has dado. Y muchísimas gracias también a Mario Ronda por esos 100 bits. Muchas gracias por ellos. Así que, vale, ahora como he dicho... Vale, perfecto, Mr. Singh, ya he visto que me has contestado. Así que luego te respondo. Vale, y por aquí... Malaquías, del Aqua, No One... Ah, mira, aquí hay gente. Ya hemos roto el juego. Hemos roto el juego. Silfion y Rafael, no me cabéis. No me cabéis. ¿A quién borramos? ¿A quién borramos que no me suene mucho? Cueloy, no me suenas, Cueloy.
Bueno, si quieres volver a entrar, me avisas. Y Ratux, no me suenas. No, no te quiero retar, te quiero eliminar. Vale, ya está, ya hemos hecho hueco. Ya hemos llegado al tope. Ya hemos roto el Magic Arena. Vale, entonces. A ver si te tengo. Perdonadme un segundito, que estoy buscando aquí a Malaquías. Tengo un amigo que se llama Malaquías también, por cierto. Es un nombre que me gusta. Me gustan mucho los nombres bíblicos o nombres tradicionales. No, no te tengo. Pero no te puedo agregar ahora mismo. Espérate, a los que acabo de eliminar eran gente que sí que estaba conectada. Pues Mr. Moscow, te has caído. No recuerdo quién eras. Si eso ya te agrego en un futuro. O me agregas tú. Es que así es la vida es dura. A ver. Vale. Ya lo tengo todo ya ordenado. Ya está todo colocado. Perfecto. Venga, vamos a ello. Madre mía, la cantidad de gente que hay ahora aquí. ¿Quién le tocaba? Kethkat lleva un rato. Y Demonio Robot. Creo que Demonio Robot estaba antes. Juguemos contra Demonio Robot. Y vamos a jugar con Rakdos Knights. Venga, Rakdos de Caballeros. Que tenía ganas de jugarla desde hace unos días. Ah, mira, No One, si estabas aquí en el chat. Vale, te he añadido, para que estés. El límite es 200, es poco, yo creo. 200 personas en el límite son pocos. Neo, te tengo. Te borro entonces, dices. Dices que te borre. Es que no sé ni cómo te llamas el nick del Magic Arena. Si es que estás dentro de Magic Arena, que a lo mejor no. Si eres Neokai, puede ser. Neokai, te borro entonces. No te tengo, Neo. Nunca hemos jugado a través de Magic Arena. Pues un día hay que hacerlo, ¿no? Vale, tenemos Manoplon. O sea, es decir, tenemos la curvita. Turno 1, turno 2, turno 3. El Lanzanegra ejemplar lo voy a jugar tal cual, porque su habilidad es para caballeros únicamente. Y como no tenemos caballeros, es tontería guardarlo. Eres un ser libre totalmente, sí. Sí, voy a hablar con Wizards y les voy a decir que amplíen el tope a 400. Ya tenemos un caballero. Voy a aprovechar. Es que creo que el número del taladro es muy buena opción para este momento de la partida. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! Dios. Bien jugado. Da igual, la verdad. He pinchado mal, he clicado mal. Pero bueno, ¿no? Ay, Dios mío, quería jugar el Regisaurio Pútrido. Se me ha ido la olla. Venga, voy a centrarme. Os iba a comentar una cosa y la he empezado a liar a raíz de eso. Os iba a comentar, vale, os voy a comentar lo siguiente. Sabéis que cuando... Aquí he metido dos misclicks brutales, o sea, quería haberle quitado el nacimiento de Meletis. Eso es lo que yo le quería quitar, el nacimiento de Meletis. Y luego además, no quería jugar la Lanzanegra ejemplar, quería jugar el Regisaurio Pútrido. Bueno, el caso, no pasa nada. A ver si puedo aceptarte. No, ya no puedo aceptarte. Joker, no me suenas. Ya cogeré la segunda cuenta y empezaré a meter gente. Ahora estaríamos pegando de 7 en lugar de 3. Bueno, el caso es que no importa mucho el misclick, ¿vale? O sea, es una partida entre amigos, he cometido un par de misclicks, se me ha ido a la olla. Pero porque os iba a contar una cosa, ¿vale? Lo que os iba a contar es lo siguiente. Estaba mirando en Twitter, es que ha sido por eso, estaba mirando en Twitter a ver si habían colgado ya algo. ¿Os acordáis que cuando... A ver, yo soy, ya lo he dicho siempre, este canal, MagicBlockTK, es un canal de YouTube. Es un canal de YouTube y siempre ha sido un canal de YouTube.
y dije hace un par de meses realmente, ya sabéis que no llevamos mucho más en Twitch, 2 meses, dije vamos a hacer directos en Twitch para estar presentes en la plataforma de Twitch, porque Twitch tiene una gran ventaja, y la gran ventaja de Twitch es que organiza eventos, torneos y cosas del estilo. Entonces estoy comprobando a ver si hay algún tipo de anuncio por parte de alguna plataforma, alguna desde parte de Wizards, de si participo o no participo en algún evento. No, de momento no hay ningún tipo de anuncio. Vale, entonces no digo nada. Pero que sepáis que era mi plan, mi idea, y el plan, pues a lo mejor acaba cuajando, ¿no? Vale, como digo, el plan a lo mejor acaba cojando y a lo mejor dentro de poco, algún día o lo que sea, pues os puedo comentar que estoy en algún tipo de evento de jugadores profesionales, de streamers o de lo que sea, ¿no? Y ese era un poco el plan, ¿no? Yo dije, es que esto ocurrió cuando hace un par de meses hicieron el Streamer 7, ¿no? O algo así, hicieron el Twitch, ¿cómo se llama? Twitch Rivals. Hicieron un Twitch Rivals, que era una invitación gratuita a streamers de Twitch con $10,000 en premios. Y eran 200 jugadores o 250. Y todo el mundo se llevaba con mínimo 10.000 gemas. Dije, o sea, ¿me estás diciendo que por el mero hecho de que te inviten, aunque pierdas todas las partidas, te dan 10.000 gemas? En lugar de tener que poner yo de mi bolsillo el dinero, dije, pues invítame. Pero no me podían invitar porque yo no tenía cuenta en Twitch. Entonces hace 2 meses dije, me voy a meter en Twitch, me hago mi cuenta. Y aquí estamos 130, 140 personas en directo jugando y divirtiéndonos. Y a lo mejor algún día pues me acaban invitando a alguno de estos eventos, que sería la caña, sería algo muy guapo, ¿no? he misclicado como un campeón. Kezkak, ¿te ha tocado? No quiero jugar Rakdos Knights. Ah, yo quería jugar Band Ramp. Vamos a probar esta Band Ramp. Era una de las cosas que también quería jugar esta noche. Sí, claro, los números son buenos. Sabéis también que solicité el Twitch, o sea, solicité el partner de Twitch, pero aún no me lo han dado. Estoy a la espera. No sé, la verdad es que lo solicité hace ya un par de semanas. En teoría tardan una semana en responder, pero no me han respondido. De todas maneras, eso del partner de Twitch, creo que lo hacen por supervisión manual. Entonces, a lo mejor tienen mucho trabajo, a lo mejor les da igual, por el motivo que sea, pues... Todavía no me han contestado si me dan el partner o no. Los criterios mínimos del partner los supero de sobra. Que son no sé cuántas horas al mes de juego, no sé cuántos días distintos y no sé cuántos espectadores en directo de media. Los supero, casi lo duplico. Entonces... Obviamente nos la quedamos. ¡Ey, Adacex! Nuevo suscriptor. Muchísimas gracias. Bienvenido a través de Twitch Prime. Muchas gracias por ese apoyo al canal. Que os lo digo siempre, si tenéis Twitch Prime... o Amazon Prime, os resulta gratis y estáis apoyando y ayudando a la iniciativa, ¿no? Vete esto para abajo, que quiero más tierras ahora mismo. Con la mano... Buena partida, no, perdón. Me he equivocado, le digo buena partida. Quería decir hola, perdón. Ya, The Baker Dog, lo sé, no te has robado ni una sola ira. Ha sido muy mala suerte. Bueno, luego te miras el vídeo. Para ver los misclicks que he hecho, todo el rato misclicks, ha sido terrible. Quería pinchar una carta y pinchaba otra y tal, estaba distraído charlando de otras cosas. Sí, es verdad, no sé, a lo mejor, pero yo creo, no sé si streamear muchas horas te baja realmente la media, no sé si me explico. Aquí tenemos que pagar 2 vidas. O sea, es decir, no sé. ¡Ey! Clancer666, nuevo suscriptor, muchísimas gracias a través de Twitch Prime. Gracias, muchas gracias por el apoyo, es lo que estaba comentando. Si ya tenéis Twitch Prime o Amazon Prime, os suscribís a un canal cualquiera, al que más os guste, no digo al mío, al que más os guste, estáis apoyándole a ese canal económicamente, le llega un pequeño dinerillo, y ese canal, pues, te lo agradece un montón y no te cuesta nada. Entonces, lo comento siempre que puedo. Se me suele olvidar. No sé, ¡ay! Se me olvidó activar la aplicación que superpone las cartas, que las amplía. Ojo esta combinación.
Vale, ya está puesta. Vale, perfecto. Pues voy a atacar. Y si juega una segunda criatura. Pero al menos él no puede atacar libremente a este Teferi. En principio. Lo peor sería eso, dejar que atacase libremente a nuestro Teferi. Palverasi, no, no, no es que haya poca gente que lo piense, todo el mundo lo piensa. Que Brawl es un commander capado, es que es eso tal cual. No hay mucho más que decir. Muchísimas gracias, Glancer. Y gracias por el emoticono. Tengo que mirar lo de los emoticonos, ¿vale? Pero es que yo creo que no puedo poner emoticonos en Twitch. Lo que puedo hacer es cambiar los iconos que os aparecen junto al nombre, ¿vale? Eso sí los puedo cambiar, pero los iconos que tengo puestos junto a los nombres son los mismos de YouTube. Es decir, si llevas no sé cuántos meses... Si llevas no sé cuántos meses te sale una insignia de bronce, de plata, de oro, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí nos está fastidiando bastante. Uf. Estamos robando demasiadas tierras. Llevamos un rato robando tierras. Voy a intentar no perder más vidas, que nos quedan solo 12. Supongo que la peor tierra que tenemos en mesa es la llanura. Que es posiblemente la tierra que va a morir. Ya sea porque nos la bloquea. Ya sea... No nos la va a bloquear, supongo. Ya sea porque nos la mata con un removal directo. Hey, Starwish Rica, preguntas que cómo está la lista de espera. Pues hay gente siempre. Lo que pasa es que como no puedo jugar con todos, hay gente que se cae, gente que va, que viene y tal. Ahí hay 4 personas. Ahora mismo Chejovic es el siguiente, seguro. No, ¿por qué me dices eso? Se endereza, sé que se endereza, pero tengo un mana blanca en el pool y vosotros no. Ahí está mi mana blanco. ¿Nos mata a todo? No, no nos mata a todo, pero casi. Nos mata la misa. Pero tenemos otra. Ah, es verdad, no me había fijado. El blanco, es verdad, mana blanco, claro. Sí, 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 ha jugado antes la celebrante cruel. Mardu Sacrifice, muy buena. Ni me había fijado en el detalle. O sea, he dado por hecho que ha jugado cartas y no le da más importancia a la combinación de colores, pero es cierto. Sí, Later, yo también estoy esperando, estoy deseando que salga Historic Anthology 2. Creo que tienen que arriesgarse. Y creo que tienen que sacar cartas únicas, potentes. O sea, es decir, en la primera tirada... Oh, venga ya. En la primera y tiene el gato. En la primera tirada sacaron cartas muy normalitas de Historic Anthologies. A ver si en esta se atreven un poquito más y sacan cartas realmente poderosas para que... Es que Historic causa muy poquito impacto en la gente. A la gente le interesa muy poco Historic. Creo que no tenemos nada que nos pueda salvar ya esta partida, ¿eh? Si juego la Nisa, es que nos mata todo. Es que nos mata todo lo que juguemos. Creo que nos ha ganado. Así que lo que os digo, espero que Historic Anthology, que no sé si sabéis fecha, ojo con esto. Lo malo es que nos mata. Es que nos mata antes de que juguemos la surcadora. Y nos la hace sacrificar. El problema es que nos la hace sacrificar, estamos perdidos. Nos la hace sacrificar con la sacerdotisa, no tenemos respuesta a eso. Una partida a Kezka. Le ha salido bastante guay, o sea, le ha salido dos hornos gato, demonio del caos y... muy bien. Darkaita, ¿por qué no me retas tú? Voy a jugar contra Chejovic, que llevo un rato esperando. Voy a jugar con la Band Ramp, a ver qué tal. En marzo. ¿Todavía falta hasta marzo? No Fear MTG, gracias por la información. Historic Anthology en marzo. Pero tendrá que ser a principios de marzo, ¿no? Sí, tiene que ser a principios, ¿no? Es que está bugueado esto. Si alguien me reta y no sale, es porque es que está bugueado. A ver, lo voy a abrir, lo voy a cerrar. Raizlin Majere. Ahora jugamos con Raizlin Majere. Es que está bugueado. Así que ya no solamente tenéis que retarme, sino además tener la suerte de que a Magic Arena le dé la gana sacaros.
Buah, esta mano es lentísima y encima sale él. Esta mano creo que nos la deberíamos quedar. O sea, nuestra primera jugada es de cuarto turno. Esta mano es mucho mejor, pero mucho mejor. Y nos vamos a quitar... Nos podríamos quitar el Rip Arbóreo. La verdad es que va a hacer un trabajo muy exiguo. Voy a quitar el Rip Arbóreo. Tampoco tenemos muchas opciones en las cuales, digamos, rampearnos. ¿De qué me sirven las druidas del paraíso si... No sé si nos la vamos a quedar. Sí, ¿verdad? Cada vez que acepto un reto, como dice Goblin, saca a todos los que estaban ya. Y no puedo hacer mucho al respecto. Si el juego no lo quieren programar bien, poco podemos hacer. Sí, Kezcac, te salió perfecto. Me has pegado un palizón. A ver, ¿tengo hueco? Vale. Si no contrarresta esto y podemos jugar otra tierra, podemos hacer también Druida del Paraíso. Pero vamos, ¿eh? No lo ha contrarrestado. Bueno, no sé si es mejor Espiral de Crecimiento o Druida del Paraíso. Creo que incluso la Espiral de Crecimiento, ¿eh? Creo que la voy a atacar. No puedo atacar porque entonces si ataco ya no puedo hacer la Espiral de Crecimiento. Vamos a pasar turno y al final de su turno hacemos la Espiral de Crecimiento. Así si tiene un counter, siempre se lo va a tener que pensar. Sí, claro, Celote, en Magic Físico o en Magic Arena funcionan exactamente igual las reglas del juego. Si te dejas mana en el pool, ese mana desaparece y listo. Y aquí no ha pasado nada. Bueno, si esto entra, ha perdido, claro. Antiguamente... No sé en qué año cambiaron esto, hace 10 años o así. El maná en el pool se quemaba y te hacía daño. Por cada maná que te sobras en el pool, perdías una vida. ¿Ah, sí? ¡Ey, David CM, cómo mola! ¡Grábalo! Dice David CM que va a abrir dos cajas de teros con unos amigos. Y les falta una tercera caja que no le ha llegado. Sí, claro, Later, efectivamente. Historic Anthologies, a mí me sonaba que salía un mes y medio... después de la salida de la colección actual. Entonces, eso, yo también echaba cuentas como para febrero. ¡Oh, ya ha perdido! Ha perdido porque está surcado en la de sueños. No sé si hacer Crasis. Nah, la Crasis es pequeña todavía. ¿Sabéis lo que pasa? Que nos la puede girar con Catwick, ¿vale? Y yo no tengo cartas... O sea, sí, alguna carta tengo... Pero no tengo demasiadas cartas para descartarme. Podría no haber jugado tierra y haber jugado la surcadora de sueños con la druida del paraíso. Eso también habría sido más inteligente, quizás. Sí, a Paco hay que pegarle un buen tirón de orejas que no ha dado señales de vida. Aceptamos que nos lo gire, obviamente. Nos da igual. Mira, Darkaita, ahora sí que apareces. Endereza una isla, vale... Tiene dos azules... Nada, enderezado simplemente para girarnos la surcadora. Pero se lo vamos a impedir. Vale, nos comemos 6. O sea, si me intenta girar la surcadora, sí lo voy a evitar, ¿vale? Para que ataque, robemos carta, ganemos vidas. Tenemos solo 2 cartas en el cementerio. Vamos a activar la habilidad. Voy a descartar la druida del paraíso, que no la necesitamos ahora mismo para mucho. ¡Eh! ¡Ah! ¡Que al activar se gira! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tonto estoy! Me he equivocado un poquillo, ¿no? 2 y 2, 4 y 2, 6, sino 7. Jugamos la Crasis 5, 5. Bien jugado, well played. No me acordaba de que al salvarla se giraba. Vale.
no nos puede ganar la Mono Blue Tempo. Es que, bueno, no habría cambiado nada, ¿vale? O sea, esta carta no la iba a jugar. O sea, es decir, no ha cambiado nada. Es una carta que no íbamos a jugar y que no hacía nada en la mano. Quiero decir que si perdemos no vamos a perder por esta jugada, y si ganamos tampoco va a ser por esa jugada. O sea que ha sido un fallo tonto. Un buen fallo tonto. Pero no va a ser relevante en cuanto a la partida, afortunadamente. Sí, cierto, el Gatwick es muy bueno contra la surcadora. Vale, pero no es tan bueno. A ver qué es lo que nos quita ahora. Nos gira con el Gatwick a la surcadora, ¿no? Estoy viéndolo bien, ¿verdad? Sí. Y nos quita la Crasis, supongo. Vale, ¿qué le vamos a hacer a esa Crasis? Pues nada, la perdemos. Si no es leerla, no leer la carta. Es que no me acordaba de eso. Es un detalle. Irrelevante, de hecho. Bueno, irrelevante no. Muy relevante. Bueno, tampoco... tampoco es el fin del mundo. Tendría que haber atacado también con la druida del paraíso para que muriese. Bueno, vamos a ver. Podemos hacer el Uro desde el cementerio, esa es la parte buena. Con estos 4 de maná. Y el Uro también es bueno. Vamos a ver si podemos aguantar. ¿Y hasta cuándo? ¿Vale? O sea, porque él tiene maná infinito. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? Y el búho del arcanista. Vale. Afortunadamente no nos ha robado el Uro, pero nos lo ha inutilizado. Tendremos que jugar este segundo Uro y dejar que el primero muera. Y tiene otro sueño hechizado en mano, ¿vale? Oráculo de tasa de 15, ¿vale? No nos mata, afortunadamente. Bueno, creo que sigue sin estar perdida la partida, porque tenemos mucho maná. Podemos hacer Nisa, podemos hacer Uro y Bestia Buscada, por ejemplo. Ah, es que tiene para robar cartas y maná infinito. ¡Hola, hola, hola, hola! Vale, bien jugado. Bueno, ya digo, el misplay ese de haberme... Se me ha olvidado que al activar la surcadora se giraba. En Raisling Mayere ya había dicho antes que estaba, Azik también, Darkaitia, Jesús también estaba esperando. Voy a jugar otra partida más con este mazo, no puedo ser que pierda todas. Te salió muy bien, sí, la partida. Ah, a ver, ¿qué dices? Hay otro Deckmaster que tiene todas las cartas. ¿Por qué no usas ese? ¿Qué Deckmaster? ¿De qué me hablas? Ah, te refieres a la aplicación que lee las cartas. ¿En español? Es que en español solamente este las lee. Por eso uso este. O sea, utilizamos el Deckmaster, que no es la mejor de todas las aplicaciones estas para sobreimpresionar las cartas en pantalla. Usamos este, que no es el mejor, como digo, repito, pero es el único que las lee en español. Entonces, esa es la razón de jugarlo. Sí, Darkaita, dices que llevas 2 horas, pero la primera vez que veo tu nombre ha sido ahora. Nada, no vamos a tener que hacer otro mulligan. No, Nilir, buenas noches. No creo que vayan a banear nada. Ni después ni antes del Mythic Championship, si no hay ninguna carta que esté demasiado rota. La suscadora no es tan buena. O sea, es una buena carta,
Pero vamos, que no está rota en absoluto. O sea, algo roto es algo que lo juegas de segundo o tercer turno y ganas la partida. Esto es de sexto turno y no te asegura ganar la partida en absoluto. Vamos a quedarnos la bestia buscada, porque hacemos segundo turno druida, tercer turno bestia buscada, cuarto turno el presencia de la muerte, quinto turno surcadora de sueños, ganamos la partida. Vale, Grul agro puede ser. Efectivamente, ha sido una época oscura, como dice Neo, en la cual han tenido que banear muchas cartas, pero eso no va a volver a ocurrir en mucho tiempo. A ver qué dice Leandro Lim. Format Staples. Vale, sí, las cartas más jugadas de estándar. La carta más jugada es la Disputa Mística y luego el Ethergast, pero son cartas de banquillo, pero de base no son jugadas ninguna, claro. Bueno, algo se juega el Ethergast, pero poco. Y la Disputa Mística, algo, pero muy poco. El Presagio del Mar. El Teferi, mira, el Teferi sí que es la carta más jugada de estándar, de verdad, de base, de mazos. Y que podrían llegar a prohibir si se les va la olla. Nada, vamos para adelante. Atacamos con la bestia buscada y si quiere bloquear, que bloquee. Me podría esperar, o sea, podríamos este turno haber hecho Templo del Misterio y esperarme el siguiente turno para hacer el Expresión de la Muerte, pero sería un turno perdido. Entonces es mejor aprovechar el turno bestia buscada y ahora si juego algo amenazante y así hacemos la Elspeth vence la muerte. Y tocamos madera a ver si robamos dos tierras enderezadas, o sea, otra tierra enderezada más para poder hacer surcadora de quinto. Uf, el Teferi. A ver, no digo que haya que prohibirlo, ¿vale? Estoy de acuerdo, el Teferi no tienes que prohibirlo para nada. Es una muy buena carta y punto. Vale, pues ahora sí que juego tierra girada. Nisa mola. Este mazo lleva tres Nisas. Vamos a quedárnosla. Es que es una win condition bastante, bastante importante. Y ahora haremos el presencia de la muerte a lo que sea. Y recuperaremos la bestia buscada o lo que sea. La montaña está en el 54% de los mazos. Hay que banearla también. No hay nada que banear. Ahora mismo el formato de estándar está sano, es variado, es divertido, es bonito. ¿Qué más queréis? Está perfecto. Voy a meter el Elspeth Vence la Muerte a este gigante aplastahuesos. Espero no arrepentirme de ello. Porque nos va a dar mucha ventaja de cartas, eliminando ahora una amenaza y luego recuperándonos algo del cementerio. Edo sí dice que está deseando que Teferi rote. Sí, a ver, Teferi, es que es muy buena carta, pero no está rota. O sea, yo creo que está en el límite de lo que es muy bueno y ya no sobrepasa el límite de rota. Leiter dice, ¿qué pasa si la surcadora fuese de coste 4, que sea la mejor carta de la historia de Magic? Simplemente. Y eso no va a pasar, claro. Da, voy a hacer la Nisa. Y atacamos. ¿Con cuál? Azul blanca, tenemos un montón de mana blanco. Bueno, un montón no, pero tenemos suficiente. Con la azul verde. Quizás la azul verde sea la menos importante ahora mismo de todas las tierras que tenemos. Ah, es cierto que si la perdemos, porque nos va a bloquear probablemente, perdemos uno de los pocos generadores verdes que tenemos. Ah, no he bloqueado. Estupendo. Podemos hacer una crisis de cero. Más Teferis, no, please. Ojo, tiene dos posaderos de extremo duro que le pueden ayudar a remontar esta partida, porque esta partida la tiene bastante perdida ahora mismo. Nox Game opina que estaba más roto el Teferi de Dominaria, el que costaba 5. ¿A quién está atacando? A nosotros. Ojo, nos quedan 9 vidas. Tiene Filoascua. Creo que hemos perdido. No, no tiene Filoascua. He bloqueado aquí porque si tenía Filoascua perdíamos. Ya, vamos con la bestia buscada. Un más uno va a estar bien. Y tenemos mana suficiente para hacer surcadora de sueños, supongo.
A ver, podríamos haber jugado antes Teferi, Uro, pero creo que una surcada de sueños es game over, ¿no? Para la mayoría de mazos, así que cuanto antes esté en mesa, mejor, ¿no? Mi top 10 o top 5 de cartas. Hice un top de cartas hace un par de semanas, Vavershop, de esta colección. Lo puedes buscar, está por ahí en YouTube. Y lo cambiaría otra vez. Lo cambiaría. Y ahora bien, puse la surcadora y hubo gente en los comentarios que dijo: la surcadora no es tan buena. Pero la puse top 7 o top 8. Ahora mismo la subiría top 1, de la colección. Creo que puse de top 1 a Tasa, porque fue el momento al principio, los primeros días, que la gente se volvió loquísima con Tasa y parecía la mejor carta de la colección. Y no puse top 1 la surcadora, sino la puse, ya digo, top 6, top 7, no recuerdo. Si alguien vio el vídeo o lo busca o lo encuentra por ahí en el canal, está mi top 10 de cartas de Teros. Yo siempre dije que esta carta me parecía buenísima. No sé ni qué se ha buscado, no me ha interesado mucho saber. Tenemos 9, vea, pues de 7. No está mal, ¿no? Not bad. No me acaba de gustar este mazo, de todas maneras. Es como que la Band Ramp es muy poderosa, pero tiene que montar mucho chiringuito para ser tan poderosa. Contra los mazos muy rápidos, como que no te da tiempo. Contra los mazos de muchas criaturas, como que no tienes un removal masivo para defenderte de ellos. Y contra los mazos de control, como que te controlan. Te tiran counters, te hacen iras de dios, te resetean la mesa y al final no consigues como ganar, ¿no? Mira, Neo sigue diciendo que Tasa es muchísimo mejor que la surcadora de sueños. Desde luego, por coste, es mucho más jugable, claro, que la surcadora de sueños, que pide doble azul, doble blanco y cuesta 6 en total. Muy complicada de jugar. Doble hada de los deseos. Se la podemos subir a la mano si queremos. De todas maneras, esto arrolla, ¿eh? Es un 7-7 arrolla. Ah, es una Temur de Aventuras. Cierto, ni lo había pensado. Pero es que es una Temur de Aventuras que no le ha salido nada. Bueno, básicamente lo que no le ha salido son los ladronzuelos. Los ladronzuelos atrevidos cambian muchísimo la cosa. Sí, la campeona setesiana es muy buena carta, claro. Solo vale para un mazo, lógico. Solo vale para mazos de encantamientos. Bueno, ojo, un mazo no. Puedes jugar Golgari de encantamientos. Puedes jugar Selesnya de encantamientos. La he visto también en tricolores, pero claro, lo que sí que es cierto es que siempre es en mazos de encantamientos. No sé si tengo un bosque por aquí. No sé si nos quedará algún bosque en el mazo. Tampoco importa demasiado, la verdad. A ver si ya le hemos ganado, pero quiero divertirme un poco. Sí, Gruul de Encantamientos, es verdad, incluso en... ¿Por qué concedes? Incluso en Gruul de Encantamientos lo he llegado a ver. Buena partida. Buena partida. Venga, a ver quién más estaba por aquí esperando. Otra persona que me quiera agregar como amigo, Alberto. Ya estamos al límite. Venga, pero te quiero aceptar, así que vamos a borrar a alguien. Y ya digo, si borro a alguien, Raiko, venga, pues Raiko borrado. Si me agregas otra vez, te agrego, te acepto y ya está. Haré una limpieza o algo, ya veremos qué hacemos con esto. Como había dicho por aquí, Tarkaita, que lleva mucho, y luego Jesu y Pisacuellos. Vamos a cambiar de mazo, que este es muy lento. Algo que sea más rapidillo. Vamos a jugar mi Gruul Agro. Digo mi Gruul Agro porque está diseñada el Batmaner, sí, lo siento. No debería hacerlo. No debería hacerlo, está muy feo. Sí, soy una persona malvada y desagradable, lo siento. En 10 minutos hacemos otro sorteo, ¿vale?
Luego os mando el código a los ganadores del sorteo. Venga, es buena la mano. Sobre todo si robamos una tierra más que esté enderezada o algo. Eso sería crucial. Azul rojo. De ganar vidas la tierra, o sea que es de las malas. O sea que seguramente la está llevando porque no tiene las buenas, ¿vale? De Darkaita. Pero aún así no me voy a confiar, lógicamente. Bueno, Makarm, buenas noches. Mañana te ves el final en YouTube cuando lo suba. También se puede ver en Twitch, ¿eh? En Twitch queda subido durante unos días. Pues ojo, que es una Jeskai. Me huele a Jeskai de fuegos de la invención. Aunque le falte algunas tierras, puede ser una Jeskai de fuegos. Clotis es buena carta. Pero tampoco... Es que es complicada. Es complicada de valorar Clotis. Es que es un poco lenta. Pero es cierto que luego es muy constante, ¿no? Entonces, depende del mazo. Creo que encaja más en Gruuls lentas que en Gruuls rápidas. Hay Gruuls agresivas, pero bueno, son Gruuls mid-range que van más a largo plazo y tal. Creo que encaja más en ese tipo de mazos que en las... Esta Gruul es ir a lo rápido, llevo hasta choques. O sea, es muy... intenta ser rápida. Venga, va. Nos subirá la mano el coleccionista de pieles, supongo. Sí, la bestia buscada y el rompecito azul son buenos contra ese mazo. A coger verde porque la única carta doble color que tenemos en mano es la bestia buscada. No. Bueno, ojo. Si no robamos tierra... estaremos en problemas, pero venga, vamos con esto con prisa. Bueno, podemos meterlo sin prisa y esperarnos. Contador +1/+1, ¿sabéis lo que pasa? Que es muy probable que en este mazo él lleve Clarín Ensordecedor de Rebóbal. Entonces un 4-4 le puede poner en ciertos apuros. Vamos a ver si estoy en lo cierto o no. Las Skylands, que sí, creo que las van a poder reeditar cuando M20 salga del formato estándar. No creo. Yo creo que sacarán tierras nuevas distintas, supongo. ¿Tiene una ira o tiene algo? Venga, vamos a ver si esto... A ver qué lleva, es que tampoco... Parece que es un mazo de Planeswalkers, ¿no? Entonces llevará también iras o lo que sea. Venga, vamos para adelante. Tenemos la bestia buscada y ya veremos qué pasa. Si no hay sorpresas, el ataque es de 8. Y le matamos el Teferi. Así que, si luego tira una ira, si es un rasgar el cielo, robamos carta. Muy bien. 3 emboscadas de Donry contra un mazo de control. Bueno, hay bastantes tierras. Tenemos los templos, las Shocklands... Ah, bueno, las Shocklands también se van. A ver, no tiene por qué haber siempre... Es que, a ver, estamos muy mal acostumbrados. Estos últimos años ha habido todo el rato un montonazo de tierras dobles. Nos hemos acostumbrado a ello, pero vamos, que no es obligatorio. Tiene algo porque se está parando la prioridad todo el rato, pero voy a... Vamos a arriesgarnos a ver qué tiene, a ver si tiene una segunda ira. Si tiene una segunda ira, concedimos. Mirad, Arcaita, qué ganas tenía de pillarme y pegarme una paliza. Una camiseta que diga, ¿y si lleva una ira? Sí, también. Mejor, más que ¿y si la lleva? ¿Y si la tiene? Sí, ya sé que ataca a los Planeswalkers. Pero con mis unos unos no mataba a su Planeswalker que aguantaba 3. Vale, pues Game Over, venga, va muy bien.
nos mata todo con esa Chandra y perdemos la partida. Pues buena partida. Una Jeskai de Planeswalkers. Sí, lo de la emboscada ya lo tenía yo en mente, todo el rato lo estaba pensando. Podríamos haber hecho... no haber jugado a la bestia buscada. Pero tenía que rasgar el cielo. Ese era uno de los principales problemas. Venga, va, que no quiero... ah, había dicho que después de esta partida sorteo. Venga, vamos a hacer sorteito, venga, va. Otros 6 sobrecitos, ¿vale? ¿De qué colección? Pues no sé. A ver, sorteito. Escribid en el chat sorteo y estáis... ahí para que os toque. Ala sería. O sea, bueno. Venga, todo el mundo ahí dándole caña al sorteito. A ver, hay... uy, soy 16 personas elegibles. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué poco estabais chateando? Sí, o sea... Mario Ronda, buenas noches. ¿No te quedas al sorteo? ¿Te puede tocar? Al sorteo si te quedas, ¿no? Y luego ya te vas. Atún con pimientos, pone Jesús. Jesús, ahora juego contigo, ¿vale? Sí, pues me has pegado una buena paliza con tu Jeskai Super Friends. Es que la Gruul que está jugando no está diseñada para ese tipo de mazos. Está diseñada para ganar a Mono Red. Leandro sigue con su esternocleidomastoideo. Tengo un Ojos de Loca Foil. Lo debería sortear, ¿verdad? Firmado. ¿Qué pasa aquí? No hay gente. 59 personas solamente. Me voy a rellenar la botella. Y ahora hacemos el sorteo en un minuto. Bueno, a ver cuánta gente hay aquí. 68 elegibles, venga, pues los que sean. Me tenéis que explicar un día lo de Estefanía. Madre mía, estáis loquísimos. Venga, va. 68 personas nada más. De 140 que están en el directo. ¿Vosotros sabéis? 5, 4, 3, 2... 1 y el ganador es Nox Game. Ey, enhorabuena, qué suerte. También es cierto que eres uno de los que más chatea, siempre está en todos los directos, así que bueno, pues enhorabuena. Me alegro un montón, te escribo, ¿vale? Te escribo a través de Twitch un mensajito. Y después cuando acabe la noche te paso el código, ¿vale? Porque ahora mismo no lo tengo. Tengo que escribirlo a mano, ¿vale? O sea, porque me lo han pasado en foto. Y entonces no quiero cortar el directo poniéndome a escribir el código a mano, que perdemos un montón de tiempo. Así que nada, pues enhorabuena Nox Game. Muchas gracias por participar a todos. Jesu y Pisacuellos, venga, Jesu. Vamos a jugar tú y yo, Jesu. Voy a cambiar la grulagro, esta no me ha gustado nada. Me ha dado mucha pena.
Black Devotion, venga. Hace mucho tiempo que no juego la Black Devotion. A ver esta Black Devotion cómo es, porque creo que es un poquito rara. Vamos a ver si funciona. ¿Qué pasa con Neo? ¿Por qué felicidades a Neo? ¿Qué ha ocurrido? ¡Ah, Neo, hombre! ¡Feliz cumpleaños! Vale, vale. Justo acabas de cumplir 26 añitos ahora mismo. ¡Ay, quién los pillase! Me acuerdo cuando yo tenía 26 años. Y tenía toda la vida por delante. Sueños que cumplir. Vale, como podéis ver, no es una mano negra de devoción al uso, sino que lleva presencias terroríficas. Lo cual no me convence demasiado. Pues nada, disfruta mucho los 26. Es de las mejores épocas de la vida. Repenta cumple 37, el 22 de febrero. Yo este año cumplo ya 38, creo. Qué dura es la vida. Supongo que hacer ciénagas es lo mejor ahora mismo. Con dinero o sin dinero, entre los 20 y los 30... ¡Ay, Alberto! O Iberto. Berto, perdón. Tienes 46 cumplidos en enero. Bueno, a mí ya me queda poco para llegar ahí, o sea que... ¡Ey, Alteo! Enhorabuena, que tuvo un hijo el viernes, que es Aquarius. Pues me alegro un montón. Ahora, ¿qué me estás con Tainer? ¿De qué vas, Jesús? ¿Por qué eres así de agresivo? Y Perserón 47. Me gusta estos ratos en los que la gente se vuelve loca en el chat y empieza a postear su edad a lo loco. Ocurre de vez en cuando. No he entendido muy bien este reclamar al primogénito. Ah, bueno, porque lo puedo hacer otra vez ahora, en este turno, cierto. Esa es la gracia, claro. Gracias al arcanista de la Horda del Terror, pero vamos, tampoco es la mejor jugada de la historia. No, Jesús no es Paco con la segunda cuenta secundaria, pero podría serlo perfectamente porque lleva cuatro copias de reclamar al primogénito siempre en todos los mazos. Se hace una mono blue y lleva cuatro reclamar al primogénito. Se mete una montaña para poder jugarlos. Anda, No Fiar MTG, también es su cumpleaños, pues felicidades, 42 añazos ya. Qué desastre, dice. Leandro Lin cumple 29 en octubre. La verdad es que la edad solo es un número. Ah, fail. Claro, nos roba la criatura, pero no puedo atacar con ella, porque ya está en la fase de ataque. Entonces, claro, la jugada no era buena, ni la había pensado. Pero no es buena jugada, ¿no? Ah, Repenta. Mira, me alegro. A Repenta acaba de llegar la carta reclamar al primogénito. Ah, vale, pero tenía uno de estos, una llama del corazón. Pues una pena, porque con el pastor de pesadillas en mesa, esto no habría servido de mucho. Pues eso, que Paco le envió un reclamar al primogénito firmado por Paco, algo único, arrepenta y ya le ha llegado. Pues como hoy no está Paco en directo, ya se lo diré. Berto dice que la edad son achaques y perder algo cada año. Normalmente pelo. ¿Sabes una cosa? Como yo perdí pelo de joven, ya de viejo ya no puedo perder el pelo. Así que mira qué bien. Paco es un ser de luz. Esta carta es malísima. ¿Por qué juegas esto? Jesús. Es demasiado lenta. O sea, está bien soñar. No juego a la presencia terrorífica porque si no robamos tierra el turno que viene tampoco, pues de nada sirve. ¡Ey, Thunder! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué se ha quitado? Un Estragos de Angrath. Okidoki. El siguiente turno ya atacamos con todo, nos da igual que bloquee a un cloacahuesos. Sabes que te estás haciendo viejo cuando dices por primera vez la edad es solo un número. Puede ser. La verdad es que me preocuparía mucho más perder dientes o muelas que perder pelo.
La salud es lo más importante de todo. Eso sí que es importantísimo. ¿Nos ha matado el Yarok? El acechación a la de Yarok, que se tiene que descartar una carta. ¿Qué has hecho? ¿Estás loco? Ah, bueno, para atacar y tirar otro choque, pero... tiene que matar los cloacahuesos, no los Yarok. Aquí ha jugado... la ha liado, claro. Se ha descartado... no sé qué se ha descartado. ¿El portento de la traición puede ser? O la montaña, no sé. Es que se han desordenado las cartas de ahí. Sí, es verdad. Yo digo ya mucho eso de... hace 20 años esto era así. Y eso sí que es ser viejo. Cuando dices... pues hace 20 años yo estaba... yo qué sé, empezando la universidad. Que es verídico. No hace 20 años, pero casi. Voy a hacer la acción. Prefiero un 1-1 que un 2-1 en el cementerio. A ver si lo recupero algún día. Porque me voy a girar para esto. Efectivamente, un día eres joven y al siguiente haces varios misclicks en la misma partida. Yo creo que siempre he jugado así de mal. Más o menos. Mira qué buena esta. Estos son los con pantanos, ¿verdad? Hace 20 años, Neo, tenías 6 añitos. Hace 20 años estrenaron Matrix. O El Señor de los Anillos, ¿no? Son de por ahí. O no, no hace tanto, ¿no? Pero sí, sí, prácticamente. Joder, Oscar, qué tétrico, ¿eh? Esa historia. Sí, en mis tiempos. Pero yo la verdad es que lo de en mis tiempos lo llevo diciendo un montón de tiempo, desgraciadamente. Ah, vale, perfecto. Gracias, Duster in Game. Matrix es del 2000. Y Lord of the Rings del 2001. Perfecto. Me vale el ejemplo, ¿no? 20 años ya. De dos de las mejores películas de la historia. Es verdad, ¿sabes que eres viejo, como dice Star Witch Rica, cuando tienes que explicar habilidades como fiar? No, pero ya no fiar, sino cuando tienes que explicar qué es eso de daño a la pila, la quemadura de maná, yo qué sé, las interrupciones, por ejemplo. Ojo, hay una carta, los Encantar Mundo, que a lo mejor eso no lo habéis oído nunca en la vida, también existían antes. Creo que estaba Pisacuellos, vamos a jugar con Pisacuellos. Vamos a cambiar esta Black Devotion, yo creo que por la White Devotion. Veis muchos nombres de gente, ¿verdad? Son mazos del suscriptor que tengo ahí pendientes de jugar. Ah, juego a la White Devotion, que hace mucho que no la juego. Banding, como por ejemplo dice Goblin, o Flanquear. Aunque Flanquear la reeditaron en Time Spiral, no hace tanto tiempo de eso. Sí, a veces juego Draft. No, fastidia, se nos ha caído la partida. ¿Quién era? Ya no me acuerdo. ¿Quién era el que estaba aquí? Contra. Era Pisacuellos, ¿no? Vale, era Pisacuellos, sí, es que no me acordaba del nombre. Eso es lo peor, Leandro. Cuando un niño dice, perdone, señor. ¿De qué vas? A mí, la primera vez que me dijeron señor, yo creo que yo tenía 17 años. Pero es que los niños no se enteran. Si antes con 20 duros te daba para 4 partidas de futbolín. Las tierras nevadas, el horsemanship de Portal... ¿de Portal 2 o de Portal 3? Oye, Víctor, es que eres un máquina. Vale, gracias E2 y Pisacuellos confirmados, sí. Ah, vale, JV Zamora, tu nick es Troglot. Ahora lo vemos. Troglot y Flone. Vale. The Baker Dog se ríe. Time Spiral no hace tanto tiempo y se ríe. Sí, será de 2005, 2000, por ahí, ¿no? 2006, a lo mejor.
Para mí eso es reciente. Sí, ojalá vuelva a Kamigawa. A mí me gustó mucho ese bloque. Y ya sabéis que tengo ahí las figuras de Kamigawa, ¿no? El Kikijiki, la Meloku. Quiero el Kodama del Árbol del Norte. A ver si me lo compro un día. Con la monetización del canal, un día me compro el Kodama del Árbol del Norte. Pero cuando reforme la habitación, la vamos a hacer gamer, la habitación. Vamos a poner ahí unas estanterías y cosas guapas y luces LED y tal. Y compraré cosas chulas de Magic. Pues mana verde, mana blanco, Selesnya. Creo que los bichos voladores, combinados con Elliot, le van a ganar la partida. Ah, oh, sí, Leandro, estuviste jugando bloque construido de espejismo, pero ¿qué haces? La habilidad de facing, es verdad, ¿cómo se llamaba en español? Cambiar de fase se llamaba. Creo que matarle a la Mara es una buena opción. A un mazo de tokens, ¿no? Se ve que es una serie de tokens que se ha quedado atascado en dos tierras, creo. A pesar de que ha buscado tierra. O sea, que se ha quedado en una mano de una tierra. Ojo, que nosotros también nos hemos quedado atascados en dos tierras. El mazo de ninjitsu de Kamikawa. En mis tiempos Oko no estaba baneado, dice Neo. Pues unos tiempos muy muy escasos, ¿eh? Porque lo han baneado en todos los formatos bien rápido. Vale. No sé a qué está jugando Pisacuellos. Pero es un juego raro. Pues Barbershop, si quieres jugar una, pues me agregas y te acepto o me retas y jugamos. Lo que sea. Lo que decía hace un rato, por cierto, el tema de las camisetas del décimo aniversario, estaba pensando incluso hacerlas yo mismo. O sea, buscar un fabricante de camisetas. Para mí va a ser una locura. Porque supondría que tendría que enviarlas yo. Y pongamos que se venden 100. Pero es la mejor forma de poder venderlas a un precio razonable. Porque a través de las páginas web online podríamos hacerlo como hicimos estas. Estas salieron bien de precio. Creo que salieron las de manga larga varían 15. Estas de manga larga. 15 y las de manga corta valieron 12, creo. Que es bastante razonable para las páginas web. Muy razonable. Tremendamente razonable, de hecho. Es muy barato, ¿vale? Pero porque es a un solo color, son muy sencillas. Y luego además había gastos de envío, o sea que tampoco era tan baratísimo. Claro, las que valen 25, luego te cobran gastos de envío también, ¿vale? O sea, te salen por 30. Una locura. Me parece que es un precio absurdo para una camiseta. Si las fabrico yo, me va a suponer una locura el tener que, bueno, tener que montar aquí una tienda de ropa. Y de envíos y de todo. Y todos los días en correos enviando camisetas y lo que sea. Como si, imaginad que vendo 100. Pues me puedo volver loco. Entonces, estoy dudando si hacerlo o no hacerlo. ¿Sabéis lo que me molaría? Robar una carta que no sea. Que una carta que sea tierra. Me está dando un miedo esta visitación divina. Tendría que haber jugado a los bichos antes para que esto creciese, pero como esto lo va a bloquear sí o sí. Así que no haré con el tema, no sé qué haré con el tema de las camisetas. Ya veremos. Lo pensaré. Bueno, vamos a jugar bichos y ya está. Si tiene una ira o algo, como tenga ira, entonces sí que me muero. Tenemos un mata gigantes que mata ángeles 4-4, al menos uno. No, ojalá. La idea de Giordano es muy buena, que puedas crear fundas con la imagen que tú quieras, pero eso no lo van a permitir nunca, porque la gente lo usaría, pues, para hacer. Ay, perdón, Dios mío. La gente lo usaría, pues, para poner imágenes feas, guarras, desagradables,
para hacer publicidad de sus productos. Es decir, la gente acabaría usando las fundas para cosas no positivas. Así que casi seguro que nunca jamás vamos a poder poner las fundas de lo que queramos. Pues salteo, no sé si tengo ahora mismo alguna. Lo he hecho al revés, tendría que haber jugado primero esto y luego esto. Y esto sería un 4-4. No sé si tengo alguna Esper de control ahora mismo. Dios mío, qué calvario. Le podría haber girado un ángel con este matagigantes ahora que lo pienso. Ah, sí, fundas, claro, o sea, hacer fundas físicas sí que podría. Pensaba que os referís a las fundas del juego de Magic Arena. Fundas para el... Pero ¿quién querría esas fundas? ¿Y cuánta gente de aquí, de este canal, juega Magic físico? Si es que... sé que muchos jugáis Magic físico, pero de los, por ejemplo, somos ahora mismo 8.000 no sé cuántos suscriptores, 8.000 y pico. De los 8.000 y pico que somos, muy poquitos juegan Magic físico. Yo diría que el 10% de la gente. El 90% solo juega Magic Arena. Entonces no sé si merece la pena toda la molestia. Sí, se pueden hacer, de hecho hay páginas web que lo hacen. Las encargas y ya está. No creo que sea muy complicado realmente. Si robamos tierra y hacemos Elliot, ganamos, ¿vale? Porque con el Elliot y el Daxos y tal... Aquí he hecho un ataque un poco malo, pero es que tampoco teníamos mucha más opción, ¿no? Uf, algún vídeo sobre el mazo Legión de Liliana. Yo creo que no hice ningún vídeo específico sobre ese mazo. Es el mazo que regalan con la suscripción de Twitch Prime. Regalan un mazo de Magic. El mazo ese de Legión de Liliana. Yo creo que no hice un vídeo específico sobre ese mazo porque el mazo en sí no es muy bueno. Es un mazo que si te lo regalan y estás empezando, pues te viene bien. Pero tampoco da para mucho más. Vamos a ver cuántos tokens pone ahora. Si no pone muchos tokens, podemos ganar esta partida. Ah, bueno, tiene un alba de esperanza. Puede poner como mínimo un token. Al final nos gana la partida. Creo que no podemos remontar esto, ¿no? Son 7 ángeles... Tienen vigilancia, 7x4, 28, pegan 28. Y hasta ha subido a 7-7. Bueno, pero 7-7 es pequeño en esta mesa. Muy bien, a buenas horas llega la llanura. Creo que no podemos ganar esta partida, ¿verdad? Por cierto, venga, ya que estábamos hablando del tema de las fundas, ¿alguien sabe una página web que lo pongan en el enlace en la descripción? Una página web que haga fundas. Podríamos plantearnos hacer unas fundas. De hecho, me haría gracia, aunque solo sea una tanda para mí, personalmente, llevar las fundas de mi canal para hacer publicidad cuando vaya a un torneo. Podría estar gracioso. Aunque a lo mejor no hacen una tanda de un paquete, pero oye, pues mira la idea. ¿Quién dijo al principio lo de las fundas? Lo ha dicho Giordano. Él decía fundas en MTGA, en Magic Arena. Claro, en Magic Arena no se puede, ¿vale? Venga, sí, bien jugado. Buena partida, pisacuellos. Esta partida la habríamos ganado si no hubiésemos quedado atascado a dos llanuras 20 turnos. Pues Giordano, gracias por la idea. Así que... ¿En AliExpress se pueden hacer? Dejadme el enlace, porfi. Bueno, luego acepto a... Bueno, venga, lo vamos a aceptar ya. A ver a quién elimino de por aquí. Algún nombre que no me suene. Y si me equivoco o no me suena por algo, pues me lo decís.
A Rap Solo. No, a Rap Solo sí que me suena, claro. Me sonáis muchos, demasiados ya, a estas alturas de la vida. Es que me sonáis todos, joder, con todos he jugado alguna vez. Jesús Trujillo tampoco. Joder, no puedo borrar a nadie. Bueno, luego lo miro y te añado, ¿vale? Venga, vamos a jugar una partida más contra quien estaba por aquí. Troglot estaba esperando y luego Juni también. Venga, Troglot y Juni, venga, va. Dejo otra vez la White Devotion, a ver si tengo un poquito más de suerte con las tierras. Ah, Estela's Barber Shop. RMB. Venga, voy a intentar hacer un hueco. Timbo, no me suenas mucho ahora mismo, te elimino. Y si eras alguien conocido y tal, pues ya me agregarás otra vez. A Francis, a Paco le voy a eliminar, sí. Dios, me reía mucho de que algún día llegará este día en el cual lleno... Y ahora ya no me está haciendo tanta gracia. Se me está quitando... ya no me hace gracia, vamos, básicamente, resumiendo. Voy a entrar en AliExpress, a ver si pueden hacer fundas de... Si nadie me pasa el enlace, lo buscaré yo mismo. AliExpress. Fundas, cartas. No sé si buscarlo en inglés, quizás mejor. Vamos a quedarnos la mano. Fundas, cartas, Magic, a ver. Oh, sí. Sí las hay. Transparentes, con dibujos de Jace. Oh, qué chulas. Seguro que son malísimas. Dibujos guarros, con Liliana, Chandra... Lo voy a poner para que lo veáis, ¿vale? Aquí en AliExpress hay fundas. Que no se vean las fundas guarras, que hay fundas guarras. Pero yo quiero a alguien que me las haga... ya lo miraré bien, ¿vale? Pero quiero que me las haga con mi dibujo, así que es lo que voy a buscar. Pero sí, ya las he encontrado. Perdón a Troglot, que le he hecho ahí estar esperando. Vamos a jugarle al Seide por si robásemos el compañero de manada de Honey. Poder jugarlo automáticamente. Tiene que haber alguien que las hace prediseñadas. Hombre, Mou581, nuevo, muchísimas gracias, nuevo suscriptor. Suscriptor ni por Twitch Prime ni por nada, ahí pagando, muchas gracias. Gracias por el apoyo al canal. Se agradece un montonazo. Hacemos. Se lo voy a matar ya. ¿Veis lo de los emoticonos? Creo que no puedo poner emoticonos. Con esta suscripción de Mou, muchas gracias de nuevo por ello, nos han dado un emoticono, ¿vale? Ahí está, ese emoticono, creo, el corazoncito de regalo que aparece ahí en el chat. Sí, Sleeves, ya lo había pensado ponerlo en inglés directamente para localizarlo. ¿Qué es esto? La criatura equipada tiene más 0, más 2, antimaleficio... Escudo con espejo. No me acordaba ya de esa carta, de su existencia. No es mala contra nosotros, pero si se gasta el turno en equipar esto y se lo matamos con el féretro de cristal, va a perder mucho tiempo. Ajá, vale, muchas gracias, Cocas. Me ha pasado el enlace para hacer fundas personalizadas. Vale, vale, muchas gracias. Y está en español. Lo voy a mostrar, ¿vale? Para que lo veáis. Que existe. Ahí lo tenemos. Subes la imagen. $10. Bueno, más gastos de envío. Pero mira, hacerme unas funditas. Voy a ver si se puede integrar esto en la página web o en el canal de alguna manera. Y si se puede implementar dentro de mi canal o dentro de la página web. Tengo una página web, lo sabéis, ¿verdad? Tengo una página web que se llama magiblocktk.com, que podéis entrar en ella, está debajo del vídeo, en la descripción. Vale, se ve forzado a atacar, pero es casi peor el remedio que la enfermedad.
Supongo que $10 100 fundas. A ver, no, es que no he mirado nada. Espera, espera. ¿Pone 40 euros? Pone 40 euros. No puede ser. Fundas para tarjetas personalizadas, 41 euros. Pero luego debajo. Ah, no, no, cuidado, cuidado, son 40 euros. Creo que voy a mirarlo más en AliExpress, ¿eh? Si me van a costar 40 euros las fundas en youplaymat.com. Os voy a pasar. Bueno, el enlace está puesto ahí en el chat, lo podéis ver. Sí, pone 40 euros. Creo que no, el presupuesto no da para eso. Dice su primus que lo deje en la cesta y que pasados unos días me hacen una rebaja. Lo voy a probar. Vale, Jesús, algún día hacemos eso. Voy a titular el vídeo Humillando a Jesús. Este se va a llamar así, que no se me olvide. Me voy a apuntar para que no se olvide. Como los directos los resubo a YouTube y luego en YouTube se ven más bien poco, puedo poner el título que quiera, da igual. Voy a subir la imagen de Magic, tamaño Magic. Simplemente, aunque sea solo por probar. Bueno, mientras nuestro rival Troglot juega, yo voy aquí buscando la imagen para lo de las fundas. Las voy a subir, voy a probarlo además, los voy a enseñar a ver cómo quedan. Ah, oh, problemas. Problemas por la proporción de la imagen. Hace falta que sea de una resolución concreta. A ver si encuentro una que tenga una resolución adecuada para mostraroslo cómo quedaría. Y quién sabe, a lo mejor podría utilizar alguno de los nuevos dibujos que me habéis mandado, que no ganen, lo podría usar para las fundas. Ah, podría ser una buena opción, ¿verdad? A las fundas las llaman mangas. Buena traducción. Venga, las voy a dejar en la funda. O sea, en la funda, digo, las voy a dejar en la cesta. Y luego os comento. Bueno, os lo muestro ahora cómo quedarán las fundas, pero tampoco me está enseñando una preview. Lo único que os puedo decir es que valen 40 euros. Sí. Nada, o sea, buscar en AliExpress a ver si algún chino las hace baratas. Aunque sea con coronavirus o con lo que sea. Nada, no te sacan una preview de cómo van a quedar. Lo miraré en lo trastero en AliExpress. Puede quedar bastante gracioso. Mientras no tenga devoción, tiene uno blanco, dos blancos, tres blancos. Podemos estar tranquilos. Y ojo que tenemos la Alseide para dar protección. Y ponemos tokens con el Castillo del Valle de Ardén. Ojo que va ganando tres vidas por turno. Eso también es un problema. Sí, no me importa que duren una partida, si. O con que me duren una presentación, estoy dispuesto a pagar 5 euros. Lo que no quiero es pagar 40 euros por unas fundas que también me duren una partida o una presentación. Que puede ocurrir, ¿eh? ¿No habréis comprado fundas en vuestra vida que tras un torneo están para tirar a la basura? Alguna vez pasa. Por eso hay que saber qué fundas son buenas y comprar unas buenas fundas. Vale, por fin hemos robado algo bueno. Bueno, por fin, llevamos mucho rato robando cosas buenas, pero esto va a cambiarlo todo, claro. Fijaos la burrada.
Le voy a poner los contadores a la Linden. Es que va a ser una burrada esto. AliExpress es de fiar, pregunta Starwitch Rica. Sí, sí que es de fiar. Lo único que los productos son de calidad baja y tardan mucho tiempo en llegar, pero son baratos y son suficientemente buenas. Mira, Cocas dice que las últimas de Ultra Pro para tirar después de la presentación. A mí igual, las de Ultra Pro igual para tirar. Yo al final siempre uso Dragon Shield, que son las mejores fundas, aguantan bien y son buenas. Es lo mejor, te gastas 10 euros en 100 fundas. Tener primero, hasta final de turno, ganas 2 vidas, contador más 1 más 1. Da igual, se la vamos a poner toda a Linden. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Ascenso en batalla. Se lo voy a poner todo a Linden para que esté forzado al bloqueo y pierda a su compañero de manada, Dahani. Por lo menos hasta 7-7, que no muera. Y luego al volador. ¡Ey, Seikichit! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. JR Dios, debajo del vídeo hay un enlace a mi EtherHub donde voy subiendo todos los mazos. Si buscas White Devotion, te va a salir este mazo. No va a salir en la primera página de mazos, porque este mazo lo subí hace por lo menos una semana o 10 días, y como subo muchos mazos no saldrá en la primera página, pero ahí lo podrás buscar. Todos los mazos del canal están ahí subidos a mi EtherHub. CMC Morsa, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Parece que ahora por fin Twitch empieza a hacer saltar las notificaciones, que estaba un poquito callado con ello. Y voy a mirar lo de las fundas. Dejo morir al Seide porque... Ah, si tiene a dañar primero, daba igual. Se queda uno. Venga, el polluelo. Creo que esta partida la tenemos medio ganada, ¿no? Yo debo estar toda la noche buscando fundas personalizables para Magic. Oh, nos mata Linden. Se me ha olvidado darle vínculo vital a Linden con Elliot. Se me ha olvidado. Como estaba distraído con lo de las fundas. Si hubiese dado vínculo vital, habríamos ganado 7 vidas más y habríamos puesto un contador más 1 más 1 más. Claro, el ataque con el halcón de sanador tampoco le sirve porque sube a 5 y a la vuelta le matamos. Y no atacar... Ese ataque no tiene sentido porque tenemos un 5-5 indestructible. Bueno, le puedo dar vínculo vital. No, si le queda una llanura. No voy ni a bloquear. ¿Qué tienes, Filbascua? Efectivamente, Neo está de acuerdo conmigo. Las Dragon Shield son las mejores fundas que hay. Sí. Sin duda. Ah, buena pregunta. ¿Cómo se consiguen las tierras Full Art de Teros, las Nyx Lands? Es una pregunta que no me canso de responder. Hice un vídeo y todo para explicar cómo se conseguían. Por uno blanco, ¿qué puede tener que no haya conseguido todavía? Se consiguen únicamente... En Magic Arena no se pueden conseguir. Dicen que van a sacar dentro de unos días o unas semanas, cuando sea un evento en el cual como premio darán estas tierras, ¿vale? Pero aún no sabemos nada con certeza. La única forma de conseguir estas tierras a día de hoy es comprando los mazos preconstruidos en físico de los Planeswalkers. Con el mazo de Ashiok te vienen la isla y el pantano, y con el mazo de Elspeth te vienen las llanuras. Pero de momento solamente se pueden comprar de esa manera, se pueden conseguir de esa manera. Creo que se... No juega Mengur Red dentro de la noche, vamos a jugarla. Contra Juni. Creo que... Que los mazos en físico valen 15 euros cada uno, lo cual es caros. Pero
También sé que se venden los códigos sueltos de gente que abre el mazo y el código no lo quiere y lo vende por 2 o 3 euros que yo sepa. En Magic Card Market lo venden, por ejemplo. Nailaiki, lo he explicado casi 100 veces y no exageras, No, lo he explicado 100 veces sin exagerar, entre los comentarios de los vídeos, las veces en los directos. 100 veces luego os lo he explicado. E hice un vídeo sobre ello y todo. Dijo, voy a hacer un vídeo para que la gente lo lea y lo sepa. No es buena mano, pero tampoco es mala. De nada. Mira, muy buena, Miguel dice, la única forma es si te suscribes a este canal. Tú te suscribes al canal de Magic Block CK y te llegan directamente las cartas a tu Magic Arena. Al Teo, lo de pagar por estas tierras... No, estas no. Las Nixlands ya lo he oído varias veces. Sí, por supuesto, Cocas, puedes poner un enlace sin problema. Realmente en este chat hay pocas restricciones, lo único, pues eso, no spamear mucho y no escribir con mayúsculas. Aparte de eso, podéis hacer lo que queráis. Y en físico salen los sobres. En los sobres normales salen las Nixlands. Es que no tengo la suerte. Hemos hecho montaña Bass y ahora robamos el campeón ferviente. Ah, vale, perfecto, has puesto el enlace de Card Market. Nada, por supuesto, total libertad para poner un enlace de cualquier cosa, incluso de otro canal de YouTube o de Twitch también. Ya sabéis que no me importa en absoluto hacer apoyar a quien sea que esté relacionado con este mundillo. O sea, todo el mundo aporta algo y ahí estamos. Neos, vigila, cuidado con lo que hacéis. Es una Rakdos de caballeros probablemente, ¿no? Sí, ya confirmado. Este bicho nos ayuda más a nosotros que a él, ¿eh? No se lo voy a matar. Es que quiero que esté vivo. Si ahora juega un Regisaurio Pútrido, tampoco pasa nada porque podemos hacer Torbrand. Efectivamente, Cocas, haces bien en preguntar, pero de aquí en adelante ya lo sabes. Nir dice que su novia dice que soy un psicólogo por lo suave que hablo. Es una Rakdos de sacrificio. Es una Rakdos rara, ¿vale? Porque normalmente o van a sacrificio o van a caballeros, pero va un poco como a las dos cosas, ¿no? Es que le reventamos, fijaos qué manoplón. Hey, Cocas, muchas gracias por esa donación de 100 bits, que es un euro al final. Muchísimas gracias por el apoyo. Se agradece un montón. No sé si le matamos este turno, ¿eh? Voy a pagar 3, como un loco. A ver si me salen 2 montañas. Es una locura esto, es la festival, o sea, 2 vaporadores a la fuga. Ah, me he equivocado. He sacado más mana del que quería. ¿Me deja corregir? A lo mejor me deja corregir. No, ya no. Ya no. Ah, me he equivocado. Me he liado a sacar mana y he sacado más mana del que necesitaba. Bueno, da igual. O no, no he sacado más mana del que necesitaba. Creo que le matamos igualmente. Da igual. Es que lo siento, Juni. Lo siento, esto no es lo normal. Ha sido el cuarto turno, ¿verdad? Ha sido cuarto turno, una locura. ¿Qué más teníamos por aquí? Ya un par de partidas más. Venga, Flore, terminamos.
No quiero jugar más Mengu-Red porque es que es absurda. New Jeskai Fires. Venga, una Jeskai Fuegos, que no suelo jugar muchos mazos de este estilo en el canal. Sí, sí, ahí me he liado. Si hubiésemos atacado antes de jugar el gigante, cierto, habríamos hecho más daño. Es que se me ha ido la olla. Sí, claro, Cocas, rétame y jugamos. Bueno, no te preocupes, JV Zamora, que si no sabes dibujar, no se te da bien o lo que sea, tampoco pasa nada. O sea, si alguien... Pues buscas un amigo que te lo haga. El diseño para las camisetas. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos esta mano? Es que no es mal... Bueno, tampoco es buena. Pero con esto hacemos un adivinar 3. Me la voy a quedar. Por aquí está RMB82. Mana Horno. Vale, hacemos el adivinar 3. Mira, estas son buenas. Y esta también es buena. Nos valen todas, excepto la Esfinge, que ya tenemos una en mano. Esto está bien. Venga, va. De todas maneras, ojo, no puedo activar esto en el segundo turno, que me quito los fuegos de la invención. Cuidado, que no la líe. Ahora sí activamos las dos, ¿vale? Al final del turno. O si acaso hace falta hacer un clarín, que no creo, porque con las tierras que tiene... Ojo, tenemos en mano... O sea, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Pero tiene buena pinta esta partida para nosotros. Flone, ha salido de gato horno, lo cual es molesto. Sí, Heber, hay alguna canción por ahí de las que pongo de fondo que es mía. Pero estas que está sonando hoy son todas cogidas por ahí de por internet. Vale, creo que nos va a merecer la pena quizás hacer el clarín. Ya sé que no es mucho, pero es algo. Llanura. Isla, da un poco igual porque tenemos fuegos de la invención y no nos los va a poder quitar, espero. Tenemos que pagar dos vidas ahora, sí. Sí. Vamos a hacerlo. Es gratis. Bueno, gratis no es, pero es un buen momento. Tampoco hemos ganado, ¿vale? O sea, tenemos dos turnos muy buenos a continuación. Vale, podemos con ella. Bueno, podemos entre comillas, porque va a crecer. Pero la podemos matar con el Caballero del Amanecer. Buscamos una tierra cualquiera, preferiblemente montaña, para poder activar el Caballero de la Llama. Fuegos de la Invención, más Esfinge. Pagando 0. Y esto va a subir a 4-5, o sea que posiblemente no podamos matarlo este turno. De hecho, puede subir a 4-5 o más. Góngora pregunta que si tengo algún comodín raro, ¿qué priorizaría en azul, blanco o negro? Pues en blanco seguramente una de las mejores cartas que ahora mismo raras sea la de Elspeth vence a la muerte, el encantamiento ese, la saga esa que tiene tres episodios y que exilia un permanente de coste 3 o más. Yo creo que sería una buena opción en blanco, por poner un ejemplo, ¿vale? O sea, ejemplos hay millones. Seguramente en rojo... O sea, perdón, en rojo digo. En azul... Wow. ¿Qué le matamos? Este clarín me gusta.
¿Somos letales? Si atacamos con todos, ¿somos letales? Creo que sí, ¿no? Serían 4 y 6, 10. Y 4, 14. Y el token, si me destruyo esto... y podría hacer clarín. 17. Pago 2, les doy prisa. Tendría que haber jugado la tierra enderezada. Tendría que haber jugado la tierra enderezada para tener para esto y para esto. 17. Y 3, 20. No es suficiente. Tendría que haber jugado tierra enderezada. Y podríamos haber hecho... Pues ahora ya sí me descarto la montaña. Vale, otra tierra. Puedo hacer Caballero de la Llama. Caballero del Amanecer, perdón. Pagando cero. No somos letales en cualquier caso, así que tampoco hay que volverse loco con el asunto. Yo creo que hay que destruir una de las voladoras. Esta hace más daños, yo creo. Y a la otra la podemos bloquear. Esta sube a 5-5 el siguiente turno. Podría haberme destruido los fuegos de la invención para poder jugar el clarín. Nada, yo creo que está bien así. No ganábamos, o sea, haber jugado la tira enderezada tampoco nos daba la victoria, entonces... Esto tiene vigilancia. Venga, hacemos ese ataque así. Para el siguiente turno ser letales con total seguridad. La verdad es que este ataque, ahora que lo pienso, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque hace el chum bloqueo con el gato y... O sea, tendría que haber quedado enderezado. Para este bloqueo que estoy haciendo, me tendría que haber quedado enderezado. Mal jugado. Por mi parte. Y podríamos haber hecho otro daño más con el Caballero del Amanecer, claro. Vale, pero sin de turno hacemos clarín. Aunque solamente sea ganar vidas, ganamos 800 vidas y listo. Es cuando él... No, es cuando yo tengo 10 vidas o menos. Ah, es cuando él tiene 10 vidas o menos. Anda. Pues lo recordaba al revés. Lo recordaba al revés. Bueno, tampoco pasa nada. Nos podemos comer incluso el ataque. No ataca, no ataca. Ataca porque sabe que somos letales. Teferi, me gusta. Eso a la manita. Sacrifícalo si quieres. Clarín, de ganar vidas y de hacer daños. Y le pegamos de chorrocientos. Aunque no es letal. Sí, había hecho un daño más, pero no... Estaba pensando en dopar a esto para que hiciese más daño si acaso. Espérate, lo estoy jugando... ¿Qué está pasando aquí? No he clicado nada. Bueno, sí. Se ha quedado pillado, ¿no? Solamente he clicado una vez. Pero están las dos marcadas, así que bueno, al menos están las dos marcadas. Pero creo que he pagado... Creo que había pagado sin querer, hermana. Bueno, venga, aquí vamos a concluir el directo. Ya sabéis que hago siempre estas 3 horitas. Y dentro de 24 horas exactas esto quedará resubido en YouTube. Ha estado muy bien la partida. Muchas gracias por jugar. ¿Quién quedaba por aquí? Venga, va, la última con RMB, que no recuerdo quién era, del chat. Dejo el mismo mazo, venga, va. Nada, ha estado... Me ha salido toda la curva, ¿no? Ahora te digo, Javier está preguntando que las fundas que uso, los protectores que uso, que de dónde los he conseguido. No he dado dos veces. Vale, si me estás oyendo, Barbershop, no... Bueno, ha sido dos veces, es que estoy mayor y ya no me entero. Puede ser. Pero yo creo que no. No me exijáis tanto, que soy muy torpe.
Vamos a hacer un mulligan con esta mano, obviamente es muy mala. Y esta mano es mala, pero... joder. Anda, el Fair nos está haciendo un raid, pues muchísimas gracias. Y... bueno... es malísima esta mano, pero... ¿qué voy a hacer? Otro mulligan. Me quedo con doble Caballero de Tempestad porque doble Kenrith tiene menos sentido, dado que es legendario. Vale, tenemos que robar dos tierras. Si robamos dos tierras y hacemos Fuegos de la Invención más Clarín, por ejemplo, y robamos una quinta tierra y hacemos doble Caballero, puede que ganemos esta partida. No, muchísimas gracias el Fair por el apoyo, o sea, se agradece un montón. Y acaba de decir hace un momentito este Barbershop que no dijese las cartas y las he dicho todas. Vale, una Selesnia de encantamientos. Interesante. Buah, hemos robado todas las tierras que necesitábamos. Has perdido. Has perdido, Barbershop, que lo sepas. Vale, gracias Neo por aclarar el tema de la rotación. Otra cosa que también se pregunta mil veces, pero se pregunta sobre todo a partir de julio. Julio, agosto, como la rotación es a finales de septiembre, es cuando realmente se habla mucho de ello. Necesitamos robar dos tierras. Creo que le vamos a matar a este bicho. Bueno, tampoco es que sea la mejor jugada de la historia, ¿no? Matarle a este bicho. Nada, no se lo matamos porque hemos robado criatura, además muy importante, que nos da adivinar uno y nos puede ayudar a buscar la cuarta tierra, la quinta tierra para jugar el doble caballero. Podemos hacer yo creo que lo óptimo es hacer doble caballero de la tempestad y luego el siguiente turno el Kenrith. Rota... bueno, en la siguiente rotación rotan un montón de cartas. Rotan... ¡wow! Eso pega de 8. ¿De cuánto? De 9. Ah, ¿no? ¿Cómo? Ah, es el luchar. Es el de luchar, vale. Nos ha hecho 9 a nuestra criatura. A lo mejor hemos perdido. Rotan un montón de colecciones, rotan 4. Rota Gremios de Ravnica, Lealtad de Ravnica, Guerra de la Chispa y M20. Salen de estándar. Madre mía, vaya final de vídeo. No me lo esperaba, ¿eh? Vaya palizón. Ya, nos falta la tierra. Nos falta la cuarta tierra. La quinta tierra, perdón. Nos habría venido bien tener esta esfinge a lo mejor para encontrar la quinta tierra, pero... increíble, enhorabuena por la partida, ha sido espectacular, ha sido espectacular. Tú querías que yo me fuese a la cama llorando, pues lo has conseguido. Venga, ahora sí que terminamos, que quiero que acabe antes de la una, para mañana poder subir esto a la una en YouTube, porque Twitch te exige a subirlo una hora después. Vaya paliza, te ha salido todo. Eso ha sido porque he ido diciendo yo las cartas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en este directo. Me lo he pasado genial, como siempre. Muchas gracias por las suscripciones y por todo el apoyo, por los bits, por todo, vamos. Y bueno, hemos echado unas partidas. Mañana voy a jugar draft. Vamos a jugar draft de Teros, porque tengo un draft gratuito y vamos a aprovecharlo. Va a ser mi primer draft. No he jugado draft todavía esta colección. Así que a ver qué tal se nos da. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos mañana. Hasta luego.